Agradezco muchísimo. Я очень благодарен. A nombre del pueblo de Venezuela. От имени венесуэльского народа. La celebración de este acto. За проведение этого мероприятия. Agradezco muchísimo al gobierno de Moscú. Я очень благодарен правительству Москвы. Vladimir. Владимир. Haber escogido este lugar tan excepcional. В том, что вы выбрали такое исключительное место. Tan hermoso. Такое красивое место. Para que venga aquí el busto de Bolívar. Чтобы здесь поднялся памятник Боливару. Lo cual tiene para nosotros una significación muy grande. Этот человек имеет для нас огромное значение. Simón Bolívar recoge, resume. Simón Bolívar собирает в себе no solo una gran utopía, не только представляет собой большую утопию, mucho más, un gran sueño, но значительно больше, большую мечту, mucho más, un gran proyecto, и даже больше, огромный проект, un proyecto libertario, проект свободы, que no solo tiene su asiento en Venezuela. Y этот проект не только укоренился в Венесуэле, sino en América Latina, en el Caribe. Но во всей Латинской Америке, в Карибском бассейне. Y con la mirada puesta en los horizontes del mundo. Bolívar comenzó un proceso que no termina todavía. Bolívar начал тот процесс, который еще не закончен. Y estoy recordando ahora mismo un gran latinoamericano, un gran poeta, un gran luchador, un gran escritor. Я сегодня вспоминаю о великом латиноамериканце, борце, писателе, поэте. El cubano José Martí. Кубинце José Martí. El apóstol. Апостол. Y aquellos versos dedicados a Bolívar. И о тех стихах, которые он посвятил Боливару. Cuando dice José Martí. Когда José Martí говорит. Que Bolívar aún está. Bolívar все еще жив. En América. В Латинской Америке. En nuestro continente. На нашем континенте. Que ahora es cuando Bolívar tiene que hacer en América. Именно сегодня Боливар должен присутствовать в Америке. O uno puede recordar también a ese otro grande que fue Pablo Neruda. Можно вспомнить еще одного великого американца Пабло Неруда. Aquel que le cantó a Сталинграду. Тот, который воспевал Сталинград. Le cantó la vida. Воспевал жизнь. Y dijo Neruda. И Неруда сказал. Padre nuestro, Bolívar. Боливар наш отец. Que estás en la tierra. Ты сегодня в земле. En el agua. В воде. En el aire. В воздухе. Todo tiene tu nombre, padre. Все имеет твое имя, отец наш. En esta inmensa latitud. На этой огромной земле. Y al final termina Neruda diciendo. И наконец Неруда заканчивает. Libertador. Освободитель. Un mundo de paz nació en tus brazos. Мир мира родился в твоих объятиях. La paz. Мир. El pan. Хлеб. El trigo. Пшеница. De tu sangre nacieron. Они родились из твоей крови. De nuestra joven sangre. Из нашей молодой крови. Venida de tu sangre. Да здравствует твоя кровь. Nacerán paz. И из твоей крови родится мир. Pan. Хлеб. И trigo. И пшеница. Para el mundo que haremos. Для мира, который мы сегодня строим. Nosotros los hijos de Bolívar. Thank you.
Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lojilla. Bien, estaba viendo un tuit de mi general padrino. Lo acabo de retuitear. Dice, aumentan las agresiones contra Venezuela. Se agudiza la guerra económica y mediática y se vuelven a escuchar llamados a la violencia. Paralelamente, el Comando Sur de los Estados Unidos aumenta su presencia en nuestras áreas de interés. Casualidad, vuelve el mismo guión alertas y pone varios tweets del Comando Sur. Siete países estaban haciendo, este creo que fue las operaciones de UNITAS, ¿no? Y aparecen, como siempre, los señores. En Colombia está la Laura Richardson, con líderes militares. En Panamá, Laura Richardson de nuevo. Y aquí una fotografía en Guyana, creo, si no me equivoco. Táctica de Air Control Party, especialista 137 Operación Wing, dice aquí Guyana. Bueno, yo estoy haciendo una advertencia en estos días, ¿no? Yo vengo haciendo una advertencia en estos días. Tener mucho cuidado. En donde la Unión Europea, como no salió bien, no salió bien parada de la reciente cumbre, de inmediato hubo varios elementos, rápidos elementos puntuales, efectistas, ¿verdad? No, elementos rapiditos, pues entre otras fue que justamente un día o dos días después de la cumbre, entonces agarran al pollo y se lo llevan de España para Estados Unidos, extraditado. Yo contesté algo que lo sigo contestando. Jorge Rodríguez dijo el otro día, bueno, esperamos que como nosotros tenemos un convenio de extradición, esperamos que Estados Unidos nos envíe ese delincuente para acá para juzgarlo, ¿no? Pero yo decía, no, que es un pego de ellos. Es un pago de Estados Unidos, de Gringolandia y España. Claro, es una señal de presión. No, chico. Lo tienen hace tiempo allá en España, lo tenían resguardado con el gobierno español, igual como tienen resguardado a Leopoldo López, y hay que decirlo, como tienen resguardado también a Leopoldo López. Y otra señal, rápidamente, es que el Fondo Monetario Internacional le dijo a Argentina, bueno, mira que le pasó una serie de recomendaciones. Así mismo, pues, el gobierno de Argentina recibió recomendaciones del Fondo Monetario impuestas, donde le dice al gobierno de Argentina, usted tiene que devaluar la moneda. Y tiene que ajustar la economía. Extraño, ¿no? Que surja lo del Fondo Monetario. Que surjan varias cositas que están surgiendo por ahí. Ahorita están con el tema de las movilizaciones militares por aquí, por el Caribe. Que no se les ocurra. Que no se les ocurra. Entonces están como locos, ¿no? Tuvieron un fracaso total con lo de la cumbre. Fracaso. Fracaso. Trataron de imponer sus recetas desde la jungla, perdón, desde el jardín a la jungla. Y a excepción del señor Boric, a excepción de quienes tuvieron algún tipo de posición blandengue, bueno, en el caso de Boric es lamebotismo completo, ¿verdad? A excepción de Boric, Latinoamérica se enmarcó en un documento, lo dije el otro día, en donde el consenso es que esto es zona de paz, que nosotros queremos la paz y que tiene que ser una paz de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Eso parece que no le gustó ni a la Unión Europea
ni a Pedrito Sánchez, ni a Von der Leyen, ni al, ¿cómo se llama? Belga. O no, al belga. Ajá. Ok. Ellos hicieron de todo para que la propaganda saliera, pues, en cuanto a que la CELAC y la Unión Europea estaban, bueno, casi que un maridaje absoluto. Y no fue verdad. Ellos lo saben. No fue verdad. Bien. En Moscú, en el año 2010, mi comandante Chávez puso la primera piedra para el busto de Simón Bolívar y fue instalado. Hubo una delegación nuestra allá, una estatua similar a la que es en Mirko, el de ahí les va, agarró y se sacó una foto y dice, esto pareciera que no estoy en la Plaza Bolívar de Caracas, estoy en Moscú, en Mirko, el de ahí les va. Y preciosa este homenaje, digamos, este monumento, estatua de nuestro libertador Simón Bolívar en Moscú. Eso parece que tampoco le agrada a la Unión Europea. ¿Eh? Ellos esperaban, por cierto, que en la CELAC, ellos, de la cumbre, ellos esperaban que la CELAC la agarrara y la apoyara en todo, pero le dijeran, pobrecito Ucrania, pobrecito. No, no. Es una guerra que la iniciaron ellos y es una guerra que está beneficiando a los Estados Unidos, está destruyendo a Europa. Quedemos claros en eso. Y otra vez se arrancan, pues justico, cuando en esos días que nosotros estábamos por ir a la cumbre, se lanzaron con la, tú sabes, lo que llaman, nos pusieron de sparring, ¿no? Con un comunicado de la Corte Penal, o era el comunicado que hubo de la Unión Europea. Ajá. De la Unión Europea diciendo que necesitamos elecciones libres. Ya el presidente Nicolás Maduro, ya Jorge Rodríguez le respondieron. De todos modos, vamos a recordárselo. Porque hay que recordarle a la Unión Europea que ellos no nos tutelan a nosotros, ni nos tienen por qué decir a nosotros cómo nosotros vamos a vivir o cómo nosotros vamos a llevar nuestro país. En eso se equivocan. Y hay que decírselo, repetírselo, empezando por Borrellito, pasando por Pedro Sánchez, quien es por cierto. Este domingo tienen elecciones mañana en España. ¿Sabe qué es lo que dicen los opinadores de derecha dentro de Negocios TV? Gane quien gane el día lunes, lo que les viene es ENEA en economía dentro de España. ENEA. ¿Saben por qué? Pues estuvieron prometiendo todos estos días. Mire, eso fue una guerra en donde actuaron hasta los colectivos. Y muchachos, y hablaban. Este de Negocios TV habla de la ultraizquierda. ¿Cuál ultraizquierda hay allá en España? ¿Qué es eso? La ultraderecha sí hay. Pero ultraizquierda, ¿dónde? Pero de todos modos, este señorito, que dicho sea de paso, es afecto a Vox y compañía, el opinador principal de Negocios TV, dijo que el lunes se acaba la fiesta, el lunes se acaban las promesas y el lunes vienen ellos, se meten ellos de frente con el tema de la economía y vienen muy malas noticias para España. Eso no nos alegra, para nada, porque los culpables de la recesión, la inflación y todos los problemas que está teniendo Europa ahora mismo son los mismos gobiernitos europeos. Voy a repetirlo, los mismos gobiernitos europeos, yo no estoy diciendo pueblos, gobiernitos europeos. ¿Ok? Vamos a ver al presidente Nicolás Maduro. Y de paso que Rusia nos, llegamos a un convenio de ayuda con llegaron un millón y pico de dosis para los diabéticos, de insulina. ¿Eh? Y está pautado para, no sé, para 20, 30 millones, no sé. Ahora mismo lo vamos a ver en la noticia. Pero ese es el tipo de ayuda que nosotros necesitamos. No que nos agarren y nos detengan la plata en la OFAC, fue, cuando, en la OFAC no, en la,
a la que se le pagó para que nos mandaran la vacuna. No. COVAX, creo que era la cosa. Y nos cayeron a COVAX. ¿Eh? Rueda. Esas movilizaciones gigantescas que se están haciendo en los pueblos, en los barrios, en las comunidades, en las parroquias. Impresionante. La gente. Hoy hubo una en Cumaná, en el oriente del país. Usted ve y dice, ¿de dónde sale tanta gente? Ah, ¿por qué la gente está saliendo así a la calle? ¿Por qué ese fervor? ¿Por qué esa pasión? ¿Por qué esa alegría? Ah, porque la gente está consciente de que hay que defender la paz, la estabilidad y el derecho al futuro de los niños y niñas de Venezuela, de la juventud de Venezuela. Este pueblo está consciente, muy consciente, de punta a punta, de oriente a occidente, del norte al sur. Todo el pueblo está consciente, como dice Nasser, de allá de Boca de Uchire. Mire, esa es la marcha de Cumaná. ¿De dónde sale tanta gente? Y eso está pasando en todos lados. Y la gente, por ejemplo, de Boca de Uchire ve que la gente de Cumaná salió, entonces sale más gente, que han picado. Sale más gente todavía. Y esto es apenas un calentamiento. Nosotros no estamos en precampaña ni en campaña. Nosotros estamos gobernando, trabajando todos los días. Eso sí, la clave nuestra es mantener al pueblo informado, consciente y movilizado permanentemente. Movilización permanente. Y el imperio se estrellará contra la voluntad de acero del pueblo de Venezuela. Digan los que digan, los voceros imperialistas. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, no han podido ni podrán con la voluntad de acero del pueblo de Venezuela. Y seguiremos adelante. Seguiremos adelante. ¿Qué dicen los voceros del gobierno gringo? Que ellos quieren unas elecciones libres en Venezuela. Nosotros les decimos, en estos años Venezuela tiene el récord mundial de elecciones libres, 29 elecciones libres, libres, con pueblo libre y consciente, con el mejor sistema electoral del mundo. Y yo le respondo, ¿ustedes quieren elecciones libres? Nosotros queremos elecciones libres de sanciones, de bloqueo, de agresión, de guerra económica. Levanten todas las sanciones. El imperio norteamericano debe levantar todas las sanciones sin condicionamientos de ningún tipo. Y nosotros seguir adelante, seguir adelante. Ya hubo el consenso ahí en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Consenso de que se levanten todas las sanciones contra Venezuela. Basta ya de sanciones. En el mundo hay el consenso de que se levanten las sanciones. Criminales, los que defienden las sanciones, sencillamente son unos delincuentes, unos criminales. Los que defienden las sanciones en Venezuela y en Estados Unidos son unos criminales, no tienen perdón de Dios. Daño que le han hecho al pueblo de Venezuela, pero con nosotros no pueden, ellos no pueden, se los digo. En nombre de Bolívar, en nombre de Chávez, no pueden con Venezuela. Lo que vamos es para adelante, pues. Llega a Venezuela un lote de más de 1.100.000 envases de insulina desde Rusia. Esto en el marco del convenio entre el fabricante ruso de medicamentos Gero Pharm y la empresa venezolana Spromed Bio. Desde la embajada de Rusia en Venezuela destacaron que con el envío han logrado romper el bloqueo de Occidente. Jessica Sosa nos amplía.
En cada uno de los foros y espacios de debate internacional a los que ha acudido Venezuela en los últimos años, ha denunciado el impacto que ha tenido el bloqueo económico que pesa sobre la nación, sobre todo en el tema de la salud de los venezolanos, principalmente porque el Estado venezolano ha sido impedido de comprar medicamentos e insumos médicos en el exterior. En ese contexto queremos resaltar la importancia de la llegada de este avión con un cargamento de más de 1.100.000 dosis de insulina para el pueblo venezolano. Esto es parte de un convenio que firmaron el presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente ruso Vladimir Putin, que contempla la llegada al país de alrededor de 15 millones de dosis y transferencia tecnológica. Con este avión llegó un suministro de insulinas, 1.100.000 unidades de insulinas humanas suministradas por el laboratorio Gerofarm para el sistema público de salud venezolana. Ese suministro es realizado en el ramo de contrato entre República Bolivariana Venezuela y laboratorio Gerofarm de suministro de insulinas y de transferencia de producción de tecnología de producción de insulinas para Venezuela. Y pues estamos en el inicio de realización de este contrato, es un contrato de 5 años y estamos finalizando el primer año de este contrato. Los convenios son de suma importancia para ambos países, porque nosotros rompimos el bloqueo con estos envíos, sobre todo de medicamentos, los medicamentos que sirven para los pacientes que padecen de las enfermedades y que es muy importante, es vitalmente importante para ellos tener estos medicamentos. Una vez culminado este convenio, efectivamente deben haber llegado al país cerca de 15 millones de dosis de insulina, pero también está garantizada la transferencia tecnológica que permite no solamente la llegada de maquinaria al país, sino la formación en Rusia de técnicos venezolanos que fabricarán en el territorio nacional este insumo importante para la salud del pueblo venezolano. Fíjense que es lo interesante de la llegada de cargamento de insulina, que viene también, se llega a un acuerdo en ese contrato de transferencia tecnológica. Eso es bien importante. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos nuestros propios laboratorios para hacer la insulina. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igual tiene que pasar con todas las medicinas. Nosotros deberíamos empezar a ser autosuficientes con eso, o sea, a hacer nuestras propias medicinas. Eso es bien importante. No es lo que haga una transnacional de la farmacéutica que viene, te manda la medicina y no hay transferencia tecnológica, sino te tiene que pagar y punto. Entonces, cuando te llega lo de bloqueo, cuando llega lo de las medidas coercitivas, criminales, unilaterales por parte de Estados Unidos, llegan las transnacionales y se van y te dejan sin medicina. Eso no puede pasar más. Eso no puede pasar más y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Por cierto que Jorge, en una rueda de prensa que dio, hablando sobre la ley de impuestos municipales, y habló de varias cosas que bien interesante que lo observemos. Rueda. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denuncia las amenazas contra el gobierno y las medidas coercitivas impuestas a la nación sudamericana. Además, enfatiza que lo único decente en el orden jurídico internacional es la devolución de los activos retenidos ilegalmente en el extranjero. En cuanto al tema de los bonos de PDVSA, o de Citgo, o de lo que sea, que son propiedad del pueblo venezolano y que están ilegalmente secuestradas por gobiernos, bancos, países extranjeros,
Venezuela solamente denuncia ese robo. Es un robo. No tienen que darle licencia ni que no darle licencia. Es que sencillamente eso le pertenece a Venezuela. Y lo único decente que hay que hacer en ese sentido es devolverlo. Simplemente. Devolverle a Venezuela lo que es de Venezuela. Ahí está el tema de Citgo. Una amenaza de que un tribunal, sí sé que hoy salió una licencia, etcétera, pero una amenaza de que un tribunal va a rematar, pues ya Leopoldo López tiene una empresa que va a ser contratada para que esa empresa se encargue, después de convocar a la subasta, al remate de una empresa que cuesta 17 mil millones de dólares, que le pertenece a todo el pueblo de Venezuela y que seguramente ahí se va a meter varios millones de dólares. Eso no sirvió sino para hacer rico a un ladrón de apellido Hernández, que era procurador de Guaidó. Ese señor era procurador de Guaidó y, por tanto, en el juicio que Cristalén le llevaba a Citgo, era el abogado de Citgo, según Guaidó y según el gobierno de los Estados Unidos de América. Ese señor dijo, yo soy el abogado de Citgo, pero también soy el abogado de Cristalex. Y entonces yo decido, como abogado de las dos partes, decido que Citgo se le entregue a Cristalex. Esa barbaridad. Ni siquiera el derecho a la defensa nos dieron. Pusieron un ladrón como ese, que era abogado de la contraparte, a ser abogado de Citgo. Un ladrón como ese. Entonces, que no nos vengan con que si, que hicieron esto, que no hicieron esto. Lo único decente, lo único apegado al orden jurídico internacional, es que nos devuelvan lo que es nuestro, que nos devuelvan los 1.800 millones de dólares que están en Portugal, que nos devuelvan lo correspondiente al oro de Inglaterra que está en la Gran Bretaña, que nos devuelvan Citgo, que nos devuelvan los dineros que están irregularmente retenidos en los Estados Unidos de América, que nos devuelvan nuestra plata, simplemente, para que este país, este gobierno y para que este pueblo pueda utilizar esos recursos para salud, educación, alimentación, salario. Eso es lo único conducente. Entre los temas en disputa con respecto a las medidas coercitivas contra Venezuela se encuentra la empresa Citgo. Recordemos que Estados Unidos obstaculiza al gobierno de Maduro para devolver su sucursal. Al respecto de las sanciones contra la nación sudamericana, durante la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, el canciller venezolano Iván Gil resaltó la solidaridad de los países de América Latina y el Caribe al condenar la imposición de estas medidas. Además, Gil destacó el rechazo al bloqueo económico que Washington ha impuesto a Cuba y Nicaragua. En este contexto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que la agresión contra Venezuela se convirtió en un instrumento desestabilizador para los países de la región al impactar en la exportación de energía. Venezuela jamás va a aceptar, jamás, que una potencia extranjera o un país extranjero o un gobierno extranjero intente inmiscuirse en los asuntos que solamente le competen a las venezolanas y a los venezolanos. Nosotros no nos metemos en los asuntos de nadie. Hay elecciones el domingo en España, muy bien, que les vaya muy bien y que los comicios transcurran en paz y transcurran dentro de los cánones establecidos por la autoridad electoral de ese país, y el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Nosotros nos metemos en los asuntos de Europa, no nos metemos en los asuntos de Francia, no nos metemos en los asuntos de Gran Bretaña, no nos metemos en los asuntos de Portugal. ¿Por qué tienen que venir otros países a inmiscuirse en los asuntos venezolanos? Nosotros insistimos. Aquí hay unas leyes, una constitución, y eso tiene que respetarse. Yo tengo un audio que quizás ustedes lo escucharon en la pasada campaña para el noviembre del año 21 para escoger gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes. Yo lo tengo, donde un miembro de la misión de observación europea en Puerto Ordaz se puso con dos candidatos opositores a la gobernación de Puerto Ordaz y le dijo, ustedes tienen que unirse para derrotar a Maduro. Señor Borrell, esa es la posición que debe tener un miembro de una misión de observación electoral. Por supuesto que no. El primer artículo del reglamento que ellos firman, del documento conjunto que firma, en este caso la Unión Europea con el Consejo Nacional Electoral, dice que debe respetarse el principio de imparcialidad, de respeto a la integridad territorial y la soberanía del país. Es así de simple. Es así de simple. Nosotros sí saludamos una reunión que además nació en esta tierra, la CELAC,
nació de la mente luminosa de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Por tanto, la CELAC es hija de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Y, por supuesto, ojalá se sigan desarrollando, a pesar de todo lo que fue saboteada cuando la restauración derechista en el continente, de los gobiernos derechistas en el continente, el trabajo de la CELAC. CNE, ya ayer el diputado Alessandrello, coordinador de la Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, informó que tenemos más de 76, que fue el récord anterior de inscripción de rectoras y rectores. Hay algunas sorpresas, sobre todo para aquellos que dicen que esta asamblea es ilegal y etcétera, y que no. Hay algunas sorpresas en esos nombres, sobre todo de personas que han hecho vida en instituciones cercanas a la oposición. Pero visto que algunas facultades de ciencias jurídicas y políticas de universidades autónomas y de otras universidades nos pidieron un poco más de tiempo para la confección de sus listas, decidimos hacer una ampliación de 10 días en el lapso de postulaciones. Eso retrasa en 10 días más o menos el cronograma, pero nosotros calculamos que podamos tener en un margen entre finales de agosto y principios de septiembre el Consejo Nacional Electoral nuevo. Ojalá que Estados Unidos, no lo hizo España y debió haberlo hecho, en apego a los tratados de extradición que Venezuela tiene con distintos países del mundo, entregue a Venezuela a un delincuente como es el caso de Hugo Carvajal, que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes. Sobre una supuesta reunión en mayo, a mí me parece que ahí hubo una torre de humo que se creó, porque es muy curioso, porque sale una nota de un periódico español, de un corresponsal que vive en Bogotá, y el señor Juan González, entiendo yo, que vive en Washington y yo vivo en Venezuela. Entonces, creo que ahí hubo una intencionalidad de generar algún tipo de nota. A lo mejor tenían un pequeño espacio en el periódico y le dijeron, mete eso ahí a ver qué pasa. Nosotros no podemos dar opiniones al respecto, pero sin duda alguna tenemos que decir que llegado el momento, si se da una reunión de ese tipo, se lo vamos a informar con mucho gusto a todos ustedes. Sobre el consenso para levantar sanciones, el presidente se remitió, y yo hago lo mismo, a el comunicado que fue publicado ayer, firmado por el presidente Macron, por el presidente Lula da Silva, por el presidente Gustavo Petro, por la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, donde expresamente hay un párrafo que señala: solicitamos el levantamiento de todas las sanciones y la realización de elecciones libres en Venezuela, como son todas las elecciones en Venezuela, porque todos esos que hablan de elecciones libres en Venezuela estuvieron y participaron en la elección de noviembre del año 21, todos, todas, con las mismas condiciones, con las mismas máquinas de votación que prefiguran el sistema electoral más seguro del mundo entero. Entonces, si hay un párrafo de un comunicado, ustedes quizás saben, como periodistas avesados que esos son párrafos consensuados, que son párrafos distribuidos entre todos los presidentes y cada línea tiene un valor que es el valor del consenso. Y allí, como en efecto dice el presidente, un consenso sobre la necesidad del levantamiento de todas las medidas coercitivas unilaterales, ilegales, irregulares, ilegítimas contra Venezuela. La devolución en todas sus partes y en todo su valor de todos los activos que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. Se la pasan hablando de elecciones libres y justas, y Venezuela viene siendo sometida a un asedio brutal desde el año 16. Desde el año 16, el presidente Maduro fue reelecto en el año 18. Pero saquen ustedes la cuenta, ya vamos para 8 años de asedio brutal. Desde el año 19 se han instaurado más de 935 sanciones, medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. A un nivel bárbaro, a un nivel brutal. A un nivel que ni siquiera tiene que ver con una estrategia o con un pensamiento, y que además no dieron ningún resultado para lo que ellos querían. Que lo que querían era que el badulaque ese se pusiera en el poder en Venezuela para poder robarse todo lo que afortunadamente no se pudo robar, porque lo que le pusieron en la mano se lo robó. En algún momento, los mismos opositores y las opositoras
tendrán que preguntarle a Juan Guaidó, ¿qué hiciste con toda esa plata, ladrón? ¿Qué hiciste? Al Hernández ese, que le regaló o trató de regalarle Citgo a Cristalex, a Leopoldo López, a Julio Borges. Si ustedes supieran las cosas que uno escucha de ellos mismos sobre lo que pasó en Monómeros en el pasado. Entonces, elecciones justas y libres, y no han dejado gobernar ni un día, ni un día, en condiciones, no digo yo, óptimas, en condiciones normales, a presidente Maduro. Nosotros queremos elecciones justas y libres, para todos y para todas, no solamente para los de la derecha, para todos y para todas, para que el pueblo de Venezuela se exprese libremente. Porque ¿cuál es el principal argumento de campaña de los fantasmagóricos? El principal argumento de campaña, que la salud, la educación. Pero no dicen nada de que una miembro de tu partido, Capriles, una señora que creo que se llama Mariela, que es presidente, autodenominada presidente de la Fundación Simón Bolívar, que se ocupa de las intervenciones quirúrgicas de niñas y niños en enfermedades muy graves, enfermedades catastróficas en el exterior del país, esa señora acaba de firmar una carta dirigida a un hospital en Italia diciendo que ya no van a pagar las operaciones de esos niños y niñas. Eso es un crimen. Eso es un homicidio. Porque al decir eso, al mandar esa carta, el hospital le va a decir a las madres y a los padres que están profundamente desesperados, no podemos seguir atendiendo. A ellos les decimos que no se preocupen, que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela buscará el mecanismo, como sea, para que nuestras niñitas y nuestros niñitos puedan ser operados. Pero ese criminal tendría que pagar por ese crimen. Esa persona que se robó una fundación que solamente estaba dedicada para las intervenciones de nuestras niñas y nuestros niños, se lo robó y ahora le mandó una carta a un hospital en Italia diciendo que ya no va a cubrir los costos correspondientes a las operaciones. Hay que ser bajo, hay que ser ruin, hay que ser criminal para hacer algo así. Muchas gracias a todas y a todos. De la cumbre de la CELAC con la Unión Europea. ¿Por qué? Simple. Ellos tenían listo. Ellos tenían preparado todo el escenario. Primero, para que la CELAC los acompañara en el tema de Ucrania. Sabían, porque ya habían visto a Lula decirle varias veces, a varios mandatarios, Petro, Lula, Daniel Ortega, López Obrador, todos le respondieron, le dijeron no. Nosotros somos zona de paz, nosotros creemos en la paz y siempre actuando de acuerdo a los mecanismos de la Carta de las Naciones Unidas. No es la paz que está montando Zelensky, ni es la paz que está montando la OTAN. Ahí está, murió un periodista por utilización de bombas de racimo. Esa es una advertencia que hizo Rusia. O sea, para Estados Unidos, la utilización de bombas de racimo era un acto criminal. Ahora no es un acto criminal. Ahora le dan cancha abierta, pues, para que Ucrania las utilice. Murió un periodista, de RIA Novosti. Murió un periodista. Periodista y su asistente de cámara, un fotógrafo, y otra persona más quedaron heridos de consideración. Uno de ellos con incluso hasta fractura en el coxis. Esas son las noticias que nos llegaron hoy, ¿verdad? Ahora, sus objetivos con relación a la cumbre, en la cumbre. ¿Por qué llaman? No solamente llaman porque ustedes tenían 8 años en que esta parte de la jungla ellos ni volteaban para acá. Eso no les importaba. 8 años.
que estuvieron ellos, que sin importarles para nada qué pasaba o qué dejaba de pasar ahí en América Latina. Ya se había tirado dos visitas, una Van der Leyen, que una vueltica por aquí, buscando litio, y otra el señor Scholz buscando los tanques, los Leopard. ¿Eh? Y al mismo tiempo, para mí, haciendo contactos para mercenarios, porque se les, las pérdidas de, ya lo van a ver en unos videos que tenemos ahí, las pérdidas de vidas humanas de combatientes ucranianos, es, hay un soldado que lo dice, le dice que eso es, ya ir al frente es muerte segura. ¿Eh? Pero hay cosas que estaban pasando en esa cumbre. Por ejemplo, otra de las agendas era sentar a Leopoldo López en esa cumbre. Primero, sentar a Zelensky, imagínense. Eso fue lo primero, que si Zelensky, que le iban a hacer una invitación a Zelensky para que interviniera en la cumbre, todos los países latinoamericanos le dijeron, no señor. Es un problema de ustedes, es un problema que tienen que resolver ustedes. Nosotros simplemente no estamos de acuerdo con esa posición y punto. Sí, hubo una respuesta. Luego, con el caso de América Latina, y ya les voy a explicar algo que he ido observando, con respecto a América Latina, era otra vez repotenciar o potenciar dos figuras que son aquí en Venezuela, porque ese es otro problema, es lo que ellos ven allá en Europa, es lo que ellos ven allá. Ellos ven allá que María Corina Machado es una líder, que eso va, María Corina Machado no es nadie aquí. Lo he dicho hasta la saciedad. María Corina Machado sale y se lanza al ruedo y sigue, ahora fue hasta un debate que yo no sé qué. Esa señora está inhabilitada. Ellos vieron que con Capriles Radonqui, eso está más que inhabilitado, eso está deshecho, pues por eso ha perdido cada vez que se ha lanzado. Y otra figura que querían potenciar era la de Leopoldo López. ¿Por qué? Porque ellos hablan lo de Leopoldo López. No que es un prófugo, un criminal, un tipo que se escapó con la ayuda del gobierno español. No, no, no. Ellos no hablan de eso, no. Leopoldo López está inhabilitado. Entonces, el tema de la inhabilitación lo tomaron como una excusa en contra de Venezuela. Lo tomaron como una excusa. Luego, hay una advertencia que hace Daniel Ortega, y esto es bueno que nosotros lo digamos, una advertencia que está haciendo Daniel Ortega. Tengan cuidado y más temprano que tarde, todos los miembros de la CELAC van a tener que sentarse a reflexionar. O, mejor dicho, algunos miembros de la CELAC. La CELAC fue creada, perdón, inicialmente el 23 de febrero de 2010, y fue idea, porque tú te metes en Wikipedia y aparece, no, que fue idea Lula, no, fue idea, y no estoy menospreciando con esto a Lula, mosca, dice, fue idea del comandante Chávez y del comandante Fidel. ¿Por qué? Porque organismos como la OEA, TIAR, Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos esos mecanismos tutelados por Estados Unidos, solamente han servido para atacar los intereses latinoamericanos como herramienta de ataque por parte de Estados Unidos. Hace caso, son organizaciones tuteladas por Estados Unidos. La CELAC nace al calor del ALBA. Después del ALBA, el ALBA creo que la primera vez que se firmó fue en el año 2004, si no me equivoco, porque estuvimos en Cuba. Y luego se habla cuando comienzan a utilizar Almagro y comienzan a utilizar, ¿tú no te acuerdas de Insulza? De Insulza, en la OEA. Bueno, cuando comienza todo ese proceso de agresión contra los países de América Latina, que estaba en ese momento Kirchner, estaba Evo, estaba Daniel, que estaba entrando en la órbita comunista, como dicen por ahí, estaba el presidente Hugo Chávez. Todo esto era para atacar a los países que en ese momento estaban rebelándose en contra de, de,
del imperialismo norteamericano. O sea, pues presta, pues, o sea, digamos, presentándole batalla, pues, al imperialismo. ¿Qué pasó? Empezaron a Diego Chávez o Fidel y dijeron, miren, nosotros necesitamos un organismo en donde no esté Estados Unidos, no esté Canadá y que sea íntegramente latinoamericano. ¿Para qué? Para la integración latinoamericana, un solo bloque y presentarle batalla a Estados Unidos. O sea, batalla, yo cuando hablo de batalla aquí es la batalla de preservar los intereses latinoamericanos por encima, toda la patria grande. Pues. ¿Eh? Eso parece que no les ha gustado. Esto también en la Unión Europea, este encuentro de la Unión Europea en la CELAC, y para eso utilizaron la figura de Pedro Sánchez, como tú sabes, el más cercano a Latinoamérica, fue para tratar de dividir a la CELAC, dividirla. Caso específico, ponen un Boric. Boric va a pasar al basurero de la historia, pero de una forma fea, horrible. Boric es lo peorcito que le ha podido suceder a Chile. Fue la traición hecha presidencia. Traición al pueblo chileno. Traición, y todavía, cada vez que ese señor menciona a Salvador Allende, debería darse con una piedra en la boca. Ese señor Boric. ¿Eh? El de la calle Pou, ¿cómo es eso? La calle Pou, no se metió en esas cosas, en profundidades. Pero ese señor, el Mario, Abdo Martínez, ¿cómo se llama? ¿Ah? Marito, el de Paraguay. Ajá. Pero el Boric fue asqueroso. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Una, relaciones bilaterales entre Estados Unidos y cada país miembro de la CELAC para crear las divisiones. Por separado, rencilla. Relaciones bilaterales, o sea, un encuentro bilateral entre, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Estados Unidos, y así va marcando la desunión, la rencilla, el chismecito barato, la amenaza, el chantaje. ¿Eh? Por eso el comandante Hugo Chávez era muy cuidadoso con este tema de la CELAC. Y eso lo recordaba en estos días Daniel Ortega. Que hay que tener muchísimo cuidado con lo que están haciendo con la CELAC. La CELAC es un organismo que en este momento, más que nunca, incluso para preservar que no importan los gobiernos, si son de izquierda o son de derecha, pero la integración latinoamericana y conformar un bloque opositor o por lo menos que le presente batalla a Estados Unidos es necesario. Y ellos están buscando a ver cómo hacen y destruyen la CELAC. Estas maniobras de UNITAS y la amenaza permanente del Comando Sur por parte de Laura Richardson es una forma de amenaza y agresión. Y hay que estar muy, muy atentos, muy alerta. Muy alerta. Repito, Estados Unidos tiene la necesidad, escuchen bien, ni siquiera es que lo sabe, porque Estados Unidos ahorita mismo hay un informe interno del Departamento de Estado le indicó al gobierno norteamericano que había que cambiar de una vez la fórmula de seguir aumentando la deuda, porque ya el dólar no tiene ningún valor. Y ellos necesitan esa guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania la necesitan. La necesitan. ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho de que van a chuparle la sangre hasta matar a todos los países de Europa. Que de hecho ya está pasando. Hay otro informe por ahí que habla de la pobreza en Europa. En el jardín de Borrell. Están estimulando la guerra Estados Unidos, estimulando a ver cómo hace para tratar de involucrar en la guerra Polonia.
a Polonia. Ya le dijo, por cierto, que le recordaron a Polonia, que una parte de Polonia se la regaló Stalin. Fue obsequio de Stalin. Y le dijeron clarito y raspado, de acuerdo a lo que haga Polonia, le va, incluso que quiere atacar, quiere algunos territorios de Bielorrusia. Siempre han tratado de buscar los territorios que ellos dicen que perdieron. ¿Ok? Bueno, se los estoy advirtiendo. Bielorrusia ya le contestó Lukashenko y le contestó Putin a Polonia. Usted se mete en la guerra y le vamos a responder. Por eso, el tema de Vučić, el tema de Orbán, Hungría y Serbia, que dicen que no quieren porque saben que van a una destrucción. Y los polacos están locos. Es más, de hecho, esta amistad aparente entre Polonia y Ucrania es por unos territorios también que ellos consideran suyos dentro de Ucrania. Polonia y Estados Unidos están jugando a la atomización de Ucrania. ¿Cómo le llamarían eso? Balcanización. Están jugando a eso. Entonces, mosca y cuidadito con lo que está pasando aquí en América Latina, porque en cualquier momento Estados Unidos va a buscar recursos. Acaba de declarar Arce que Bolivia pasa a ser creo que la que más recursos de litio tiene en el mundo, reservas de litio. Eso lo cambió. O sea, aparte de que supuestamente deberíamos decir que eso es una buena noticia, eso la coloca como objetivo de Estados Unidos. Igual como Boric. Boric se arrodilló entregando los recursos de su país. Boric está arrodillado. Igual pasa con Venezuela, igual va a pasar con el caso de Nicaragua. Y yo les tengo por ahí más o menos una historia con lo que pasó ahí. El caso con Nicaragua es tomar Nicaragua para tomar control de la posibilidad de un segundo canal entre el Pacífico y el Mar Caribe. El canal de Panamá ya no le sirve. Por ahí los buques de gran calado no pueden pasar. Eso está por esclusa. En cambio, un canal en Nicaragua y con un gobierno sandinista es un peligro para Estados Unidos. ¿O de verdad ustedes creen que Panamá es soberana y es dueña del canal? Y eso que firmaron, ¿te acuerdas? La firma Torrijos Carter. Y supuestamente el canal de Panamá es panameño. Eso es mentira. Sigue estando bajo la tutela de Estados Unidos. Por eso les molesta enormemente lo del canal en Nicaragua. Bien, vamos a ver, por cierto, que Nicaragua cumple 44 años cuando se hizo la Revolución Sandinista. Rueda. Exactamente en este lugar, hace 44 años, se celebró el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Una epopeya que representó las esperanzas y los sueños de toda una nación que buscaba su independencia y libertad. Miles, millares, incontables personas nicaragüenses que llaman a la patria libre, que inician a partir de hoy una tarea, la tarea más bella, levantar dentro de las cenizas un país que quedó destruido. Imágenes relacionadas a Sandino o el sandinismo son muy frecuentes en este país y su definición dependerá de a quién le preguntes. Estamos en Nicaragua para revelar más allá de lo que dicen qué es el rostro de una revolución. Luego de derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979, el Frente Sandinista gobernó Nicaragua hasta 1990. Un bloqueo económico y una guerra impuesta por Estados Unidos crearían las condiciones para que el neoliberalismo
bajo presión, se instaurara en el poder por 16 años, con privatizaciones y el aumento de la pobreza. Pero Daniel Ortega regresó a la presidencia en 2007, en lo que denominó la segunda etapa de la revolución. Esta banda le pertenece a los campesinos, esta banda le pertenece a los trabajadores, esta banda le pertenece a la juventud, esta banda le pertenece a las mujeres, esta banda le pertenece a Nicaragua entera. Desde entonces, Nicaragua es otra. En cualquier país del mundo, las carreteras son arterias vitales que conectan a las regiones, impulsan el comercio, influyen en la reducción de la pobreza y conectan a las personas. Nicaragua entendió esto muy rápido. Fueron construidos y restaurados más de 4.000 kilómetros de carreteras y caminos. Y se construyeron unos 12.000 metros lineales de puentes, pasando de tener vías terrestres inaccesibles a posicionarse como las mejores carreteras de Centroamérica. El acceso a salud es un tema clave en una sociedad. Por ello, el presidente Ortega la decretó gratuita. Construyó en 15 años la red hospitalaria pública más grande de toda la región centroamericana. Este es uno de ellos, el Hospital Occidental Dr. Fernando Vélez Páez. Inaugurado en 2018, fue el hospital público número 68 del país de casi 80 construidos a la fecha. Y para el año 2026, esta nación tendrá 104 centros hospitalarios. Esto tras conseguir una racha de construcción de hospitales públicos de alto nivel que rompe cualquier récord. Y no solo en infraestructura. En general, el presupuesto de salud pasó de unos 3.900 millones de córdobas en 2007 a más de 17.500 millones en 2020, casi 5 veces más. Esto ha permitido que la salud llegue hasta el último rincón del país. Y no como un eslogan, sino como una realidad. Esta es una de las 1.200.000 raciones diarias que el sistema educativo público garantiza a los niños nicaragüenses. Y es que la educación se decretó gratuita sin distingo alguno. En Nicaragua, desde el preescolar hasta la educación superior es gratuita. Y además, a los niños se les garantiza uniformes, útiles escolares y cientos de escuelas para que quede solo una cosa, las ganas de aprender. 50-50. La sociedad nicaragüense se enorgullece de garantizar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos. Estamos en la Asamblea Nacional de Nicaragua. En este poder del Estado, como en todos los cargos públicos de este país, se promueve la equidad de género. Lo que ha permitido a esta nación alcanzar el séptimo lugar en reducción de la brecha de género en el mundo y el primer lugar en toda América. Es aquí donde nos preguntamos, ¿es real todo lo que se dice de Nicaragua fuera de sus fronteras? Hasta 2018, Nicaragua experimentó un sostenido crecimiento económico, logros solo interrumpidos por la pandemia de la COVID-19 y un intento de golpe de Estado. Además, el país redujo el analfabetismo, garantiza el transporte público más barato de América y redujo la pobreza general y extrema. Pero no solo se trata de edificios y carreteras, también de crecer como ciudadanos. La cultura, el arte y el deporte también desempeñan un papel crucial en la formación de esta sociedad. A través de programas culturales, el arte dejó de ser un tema de clases. Además, se rescató el patrimonio cultural.
La construcción de grandes estadios, hermosos parques y el impulso de deportistas también son una característica del sandinismo. Y aunque hay cientos de experiencias de transformación que los nicaragüenses comparten, tras la llegada de Daniel Ortega al gobierno hay algo que destacar. Y es cómo Nicaragua ha alcanzado algo que muchos anhelan en esta década: la seguridad y la paz. El país llegó a ocupar el puesto número 9 de todo el continente americano y número 7 de América Latina, de las naciones con mayor felicidad, además de ubicarse como el país con más paz mental de toda Centroamérica. Y la seguridad se ve, se siente y se respira. Esta Nicaragua, la Nicaragua de la que algunos medios hablan, es distinta a la Nicaragua que celebra hoy 44 años del triunfo de su revolución. El toro, qué más duro que la muerte le dice, qué más duro que la muerte le dice. Entonces le responde el buey, la impotencia le dice, la impotencia. Y eso va para todo. Qué más duro para un pueblo que la impotencia de no poder rebelarse, no poder luchar, no poder defenderse, aún a riesgo de la muerte. Bien interesante esa reflexión última de del comandante Daniel Ortega. Lo dice, estaban hablando del toro y el buey. Y el toro le dice, ¿qué más duro que la muerte? ¿Eh? El toro. Y el buey le dice, la impotencia. Es que los bueyes los capan. Pero, ¿qué más duro que la impotencia? Ah. Búscate el video 7, ¿ves? Porque todavía no he terminado con la cumbre de la Unión Europea. Eso va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho que hablar porque los señores de paso, yo mañana le voy a hacer seguimiento a cómo están esas elecciones allá en España. Por primera vez veo esa izquierda derechosa. La veo preocupada. Porque ellos mismos fueron cómplices de lo que está pasando allí. Una Europa que la han ido, ¿cómo se llama?, arrastrando hacia el fascismo, pues. ¿Eh? Y las probabilidades de que en España gane la derecha, la ultraderecha. Que dicho sea de paso, como dicen, eso sí, yo estoy de acuerdo con el tipo el que hablaba de Negocios TV. Yo sí estoy muy de acuerdo. Gane quien gane, recuerden que España tiene que responderle a la Unión Europea. Y gane quien gane, compadre. Aquí se acabaron las propagandas. Ahí se acabaron las propagandas. ¿Eh? Por eso ellos están volteando a América Latina. El país europeo que más inversiones tiene en América Latina es España. Se está volteando para acá. Hacia la jungla, el jardín de Borrell, volteando para acá. Bien, vamos a ver las reacciones y consecuencias de la cumbre. Vamos a ver ese videito. Veamos algunas reacciones. Aunque hoy tenemos bastantes videos, porque hoy vamos a hablar también de Puerto Rico. Que ahí en el aniversario de la Revolución Nicaragüense, de la Revolución Sandinista, estuvieron de visita unos puertorriqueños también.
¿Sí? Pero vamos a ver las reacciones y consecuencias de la cumbre. Rueda. Yo creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con algún cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es invasora, que es Rusia. Imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional. Não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária. Foi extraordinária a reunião. Possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. Que lo grave de esto que la Unión Europea está haciéndole daño a la CELAC. Una Unión Europea que está metiendo la cizaña en la CELAC. Y la CELAC pues tendrá que hacer su reflexión. El Fondo Monetario Internacional expresó duras recomendaciones para, según ellos, fortalecer la economía argentina en medio de los intentos del país de renegociar su deuda. En su informe, el FMI insiste en que la nación suramericana aplique una política monetaria rígida y elimine las prácticas de tipos cambiarios múltiples. Además, según el organismo, el precio del dólar debería ser entre un 15 y 20% más alto. Cabe destacar que Argentina recibe estas contradictorias recomendaciones en medio de la precaria situación económica en el país. La OTAN no es más que un instrumento del imperio yanqui. Europa no es más que un destacamento al servicio del imperialismo norteamericano. La cumbre CELAC, Unión Europea, celebrada estos días en Bruselas, tuvo de todo. Promesas de entendimiento mezcladas con desconfianzas mutuas, pero más en un sentido que en el contrario. Encuentros que parecían imposibles, desencuentros inevitables y hasta algo insólito en estos tiempos. Lograr que, por un momento, políticos europeos no hablaran más de Ucrania que de otros asuntos de interés internacional. La capital belga acogió esta semana la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la primera tras 8 años de pausa, en un momento en el que ambas regiones atraviesan situaciones muy diferentes a las que se vivían allá por 2015, como todo el mundo, por otra parte. Como en este tipo de cumbres, se anunciaron todo tipo de acuerdos y entendimientos y acercamientos, con mayor o menor grado de concreción y mayor o menor detalle en el cronograma. Por ejemplo, la Unión Europea se comprometió a invertir unos 45 mil millones de euros en territorio latinoamericano y caribeño para el desarrollo de proyectos de infraestructura y desarrollo. El litio y otras fuentes de energía alternativa, y ni tan alternativa, son esenciales para los planes de Europa y su transición hacia una economía verde. Y ni tan verde.
A nivel individual, bilateral, la Unión Europea firmó memorandos de entendimiento en diferentes áreas, como energía, tecnología, diálogo político y desarrollo sostenible, entre otros, con Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Honduras y El Salvador. Sin embargo, a ese respecto, siguen habiendo desencuentros respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, Mercosur, que tenga en cuenta las asimetrías entre ambas regiones y respete las capacidades y soberanía de cada país que haría parte del acuerdo. Acuerdo que, de concretarse, abarcaría a casi 800 millones de personas y la quinta parte del PIB mundial. En general, el ambiente del encuentro fue alegre y constructivo, por momentos casi que eufórico, con besos, abrazos, sonrisas, poses fotográficas relajadas, incluyendo combinaciones que hasta hace no tanto parecían imposibles. Por ejemplo, los dos besos del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, a Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, fueron muy comentados en redes sociales. No en vano, su gobierno y él personalmente han tildado de régimen a Venezuela en numerosas y no tan lejanas ocasiones. Sin embargo, también hubo espacio para las tensiones y, aunque aparentemente soterradas durante la cumbre, estuvieron muy presentes incluso antes de que iniciara. Pocos días antes del encuentro, la Eurocámara y la oficina que encabeza Josep Borrell, respectivamente, aprobaron una resolución que pedía sanciones contra Cuba, incluido su presidente Miguel Díaz-Canel, y emitieron un comunicado criticando la inhabilitación política de la opositora venezolana María Corina Machado. Linda manera de tratar a los invitados justo antes del evento, ¿verdad? Otro punto de tensiones, más o menos soterradas, en este caso menos, iniciadas incluso antes del inicio de la cumbre, fue Ucrania. En días previos, a iniciativa de algunos países europeos, se quiso invitar al presidente ucraniano a ofrecer unas palabras durante el encuentro. Discurso que no tuvo lugar porque varias naciones latinoamericanas se opusieron rotundamente, lo que es bastante lógico. Primero, porque Ucrania no forma parte ni de la Unión Europea ni de la CELAC. Y segundo, me perdonan la desconfianza, pero personalmente dudo mucho, pero muchísimo, que por ejemplo en una cumbre encabezada por Zelensky y Ursula von der Leyen invitarían a algún líder latinoamericano a exponer los problemas de su región, que no son pocos. Finalmente, para los síntomas de ucranitis ucranofílica de los que hace gala habitualmente Bruselas, el tema apenas sí fue abordado y tuvo un escaso peso en la declaración final que se medio logró consensuar, a excepción de Nicaragua, que alegando que la Unión Europea pasó por encima de las reglas a la hora de elaborar el documento, se negó a firmarla. Y es que el texto consensuado al respecto estuvo a años luz del insistente discurso de la Unión Europea sobre el conflicto armado. Nada de condenas, ni de aprobación de medidas coercitivas, ni de masivos envíos de armamento. La palabra que mejor resume el único punto dedicado al tema Ucrania, de 41 puntos que tiene la declaración, fue subrayar que existe preocupación por la guerra, lo que no tiene nada de extraordinario, porque ¿quién que viva entre el Polo Norte y el Sur no está preocupado por lo que sucede y sus consecuencias? Incluyendo también y especialmente a la propia Rusia. Por si fuera poco, en el texto se llama a respaldar todos los esfuerzos diplomáticos que logren alcanzar la paz, cuando la postura defendida por la Unión Europea en estos más de 15 meses es que la solución al conflicto es exclusivamente militar, no diplomática. Tampoco bruselesco fue el documento respecto a Ucrania, que el jefe de Estado europeo que más lo celebró fue, ni más ni menos, que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, invariablemente acusado de prorruso en el occidente colectivo. Más allá de las fotos, de las sonrisas, de los acercamientos y de los avances en las relaciones, si se mira más allá, en geopolítica especialmente siempre hay que mirar más allá, lo que dejó claro esta cumbre fue el delicadísimo momento que atraviesa la Unión Europea. Porque si ahora su dirigencia se fotografía exultante de felicidad con representantes de gobierno a los que hace no tanto como dos semanas, además, en Bruselas acusaban de regímenes violadores de derechos humanos, no es porque hayan entrado en un repentino proceso de reflexión interna respecto a respetar la soberanía de otras naciones. No, es que una Unión Europea necesitada y urgida no actúa igual que una Unión Europea que se siente poderosa e impune. Por eso, en este par de días han hecho una serie de aparentes concesiones que son solo eso, aparentes. Sabiendo que no son tiempos tan propicios como antes para tratar de aleccionar a la jungla sobre las normas de buen comportamiento en el jardín, se conforman con menos, bastante menos de lo que les gustaría. Conscientes de que no pueden acercar a América Latina y el Caribe como bloque a sus posturas, celebran como tremendo éxito cuando sienten que la logran alejar de las posturas de Rusia o China. Porque para Bruselas, en su visión no ya unipolar, sino directamente bipolar de la geopolítica, es lo mismo. E independientemente de que es una buena noticia de que la región latinoamericana y caribeña no entre en esa dinámica de bloques y trate de tener buenas relaciones con todo el mundo, no está de más recordar que la Unión Europea verdadera
no es la que se vio en la cumbre, sino la de los días, meses y años previos. A mí me da risa todo el esfuerzo que hicieron los de la Unión Europea para aparecer en la entrevista todos sonrientes y nada pasaba aquí, como que si todo se puede ocultar y se puede meter debajo de la mesa. No. A ellos les pasó igualito que lo que les va a pasar en España después de las elecciones, que llega el día lunes y el día lunes las cosas ya no son tan coloridas. Cuando se vinieron todos los de la CELAC para acá, inmediatamente estuviera, los bichos amanecieron en la mañana diciendo, coño, ¿qué le pasa a estos indios que no nos hacen caso? ¿Vale? Nosotros, los conquistadores, ¿no? Nosotros, los que los colonizamos, ¿cómo es posible? Le llevamos hasta la cruz con arcabuz y todo. Pues. No se dejaron dominar, por favor. Nosotros tratamos de enseñarle otra vez espejito y no, cristalito y espejito. Y no le pararon, chico. ¿Qué vaina? Mira, ahora estábamos hablando ahorita del canal de Panamá. Quiero ponerle este trabajo bien bueno que hizo una televisora que es de un canal en YouTube que tiene la Revolución Sandinista. Bien bueno. Sobre la historia de ese canal que si se apuran los sandinistas va a ser determinante para las relaciones entre, por el Pacífico, China, Rusia, Asia y América Latina. Rueda. Vino el expansionismo yanqui, los Estados Unidos, a través de un grupo de racistas esclavistas en los años 1852, vinieron hacia Nicaragua. En Nicaragua no habían grandes cantidades de oro como otros países de la región. Pero cuando empiezan a llegar los conquistadores, descubren que en Nicaragua hay un paso natural por el cual se abriría una ruta de tránsito entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Y empresarios norteamericanos vinieron y tomaron acuerdo con los vendepat que se disputaban el gobierno en Nicaragua. El río San Juan, el Gran Lago de Nicaragua, y ahí teníamos ya unido el Caribe con la zona del Pacífico a través de estos dos espacios, el río y el lago. Y lo que quedaba nada más era un pequeño estrecho en el Istmo de Rivas de 12, 14 kilómetros para que pudiese ya operar el tránsito por Nicaragua. Cornelio Vanderbilt, un magnate de la época, se le ocurrió organizar la Compañía del Tránsito. En los Estados Unidos se había despertado la fiebre del oro y miles de norteamericanos recorrían todo el territorio de la costa este hacia la costa oeste en condiciones difíciles. Había que cruzar desierto y todo. Entonces el naviero norteamericano encontró con que era más seguro e incluso más rápido hacer el recorrido por mar de la costa este de los Estados Unidos, partiendo barcos de gran capacidad en la época, trasladar el pasaje hacia la costa este de Nicaragua, ahí desembarcarlo y luego embarcarlo en barcos más pequeños que pudieran transitar el lago y el río. Y al otro lado estaba esperando un barco grande para llevar el pasaje hacia la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Y qué le dejaron a Nicaragua? Lo que dejaron a Nicaragua fue una tragedia.
han pasado los años y con el paso de los años los Estados Unidos más bien se lanzaron con mayor voracidad contra Nicaragua. ¿Y qué es lo que ellos buscan? El control de Nicaragua. Para que ningún otro país con Nicaragua pueda hacer desarrollar ese canal. Nicaragua realmente ha sido un país agredido como ninguno en América Latina y el Caribe por invasiones de tropas norteamericanas del ejército de los Estados Unidos. Siempre buscando cómo dominar Nicaragua para tener control de esa ruta canalera. Ellos lo ven, saben que se hace necesario un nuevo canal. Ellos no quieren que el pueblo nicaragüense sea el dueño de ese canal. Este es, digamos, el elemento, la riqueza de Nicaragua que ha convertido a los Estados Unidos en un enemigo feroz contra Nicaragua, porque no quieren perder el control de Nicaragua. Pero aquí el que decide es el pueblo, decide el pueblo. No se han dado cuenta que los apellidos son los mismos, siempre. Igual aquí en Venezuela. Por ahí hay un video, chico. Déjame decirlo, encuentro aquí, en este momento. Hay un video de Diosdado, del Mazo, ya voy. Déjame decir si lo encuentro. ¿Y dónde estás? ¿Será este, chico? Ajá. Vente para acá un momentico, papá. Vamos a ver si se escucha aquí. Un momentico. Rapidito. Lástima, chico. Yo lo tenía para montarlo. Pero bien, bueno, ¿eh? Ya voy. Vamos a ver. Un momentico. Ya voy. Lo que no sabe la gente es que Nicomedes Zuluaga. Ajá. Yo estaba escuchando lo de ¿cómo se llama? Lo de María Corina, perdón, lo de Vanderbilt. Ese es que los apellidos se quedaron en cada uno de los países. Por ejemplo, este apellido que es universal, lo de Vanderbilt, ¿verdad? Igual que los Rockefeller, igual que toda esta partida sinvergüenza, ¿verdad? Aquí en Venezuela es esto, ve, fíjate bien. Voy. Lo que no sabe la gente es que Nicomedes Zuluaga, el tatarabuelo de María Corina Machado, conjuntamente con Juan José Mendoza, que no les extrañe que sean los Mendoza aquellos, y otros oligarcas de esos tiempos conformaron un comité en el año 1861, presentando luego ante el gobierno inglés una solicitud con intercambio de favores, tradicionalmente conocido como quid pro quo, mediante el cual, si el gobierno de su majestad intervenía militarmente a Venezuela y daba fin a las revueltas internas, en aquel momento, cuando Paz estaba como presidente, ellos se comprometían a entregarles el Esequibo. De allí creo que viene parte de la recurrente iniciativa de esos grupos de la derecha extremista opositora en solicitar intervenciones militares extranjeras. La conducta de María con Ira Machado es totalmente irreversible. Se encuentra en sus genes. Esa no fue la que salió una vez, que no, a defender el Esequibo. Y después estaba una tal Newman. Newman era. Newman. La que estaba en Inglaterra, que llegaron a conversar para ver si, después de quitarle el oro a Venezuela, también, en el Banco Central, que también estaban haciendo unas negociaciones, que si se tumbaba Nicolás Maduro, ellos podían llegar a un arreglo con y entregar a Guyana. Así son. Y estos son los que dicen ellos allá en Europa, en la Europa, son los que dicen ellos que pobrecito, que como están inhabilitados. ¿Ah? Ladrones, entreguistas, traidores, traición a la patria le caen. ¿Eh? Y esta tiene, por genética, es traidora. Por genética, es entreguista, traidora. No estamos hablando nada nuevo. Igual que Apriles Radonsky, igual que el Leopoldo López y todos ellos. Son entreguistas y son los apellidos.
Los mismos apellidos. Histórico. ¿Cómo era? Le llaman el club ese que es Vanderbilt. El club, ¿cómo se llama el club? Ah, Bilderberg. Bilderberg Club. Ajá. El del reseteo. Así anda. Por cierto, que ahí se le presentó a Daniel el comandante Daniel en el aniversario se presentaron unos representantes del pueblo puertorriqueño. Entonces, bueno, que veamos ahí la lucha del pueblo puertorriqueño. Recuerdo siempre una canción de Pablo Milanés. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Vamos a ver, rueda. ¿Dónde está el compañero de Puerto Rico que me dio esta pelota? Esta es una pelota que tiene la bandera de Puerto Rico y tiene el número 21, que es el número de Roberto Clemente, este héroe que tenemos aquí. Este héroe. El número 21. Ellos me han entregado esta pelota cuando venían, como ustedes. Hay miles de jóvenes ahí en Puerto Rico. Y miles de jóvenes en Estados Unidos y en Nueva York y en Washington y en Nueva Orleans, por todos lados, que aman a Puerto Rico y están seguros, y nosotros los acompañamos en esa lucha, que Puerto Rico será libre, será independiente. Llévenle nuestro abrazo, nuestro cariño a la juventud y al pueblo de Puerto Rico. Desde el 1898 para acá, Puerto Rico ha sido gobernado por distintas leyes orgánicas y Puerto Rico primero estuvo sujeto a un gobierno militar, posteriormente se aplicaron varias leyes, la ley Foraker, la ley Jones en el 17, que es la ley a través de la cual se le impone la ciudadanía americana a los puertorriqueños, y finalmente en el 1952 se aprueba la Constitución de Puerto Rico con el aval del Congreso y con las enmiendas que el Congreso le quiso hacer a esta legislación. Un año después, en el 53, Estados Unidos engaña a Naciones Unidas y sacan a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales, cosa que al día de hoy se está desenmascarando. Y en ese caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirma que Puerto Rico, al igual que en el 1901 y 1922, durante los casos insulares, sigue estando bajo los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos, que Puerto Rico no tiene ningún grado de soberanía. Desmiente lo que fue la resolución 748 octavos romanos de la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue la que dio base a que se nos excluyera de la lista de territorios coloniales. La coyuntura en la que nos encontramos nosotros ahora, con promesas, que provoca el embargo del presupuesto de Puerto Rico, todo ello porque tenemos una deuda que fue provocada por el incumplimiento del deber de fiducia del gobierno de Estados Unidos, nos pone a nosotros los puertorriqueños en una situación de ventaja de poder denunciar esto en la comunidad internacional, exigir reparaciones, que las reparaciones no se limitan a que Estados Unidos asuma la deuda, sino que tienen que reparar más de un siglo de explotación económica y militar de nuestro pueblo. Y si los puertorriqueños logramos que frente a las Naciones Unidas se condene la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico en primer lugar y se le instruya al gobierno de Estados Unidos a que hay que hacer un cálculo matemático de más de 125 años de colonias y de daño económico a nuestro pueblo, nosotros, a través de un sistema de reparaciones, podríamos estar en condiciones de levantar la economía de Puerto Rico en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Aparece, Gordo, lo de la frase de Pablo Milanés. Ella tiene aquí, Lola Rodríguez de Tió, dice: Borinquen nido de flores donde comencé a soñar, el calor del dulce hogar que dio vida a mis amores,
al recibir tus loores, siento del alma en lo hondo algo que sale del fondo en acordes, vibraciones y palpita en las canciones con que a tu afecto respondo. Después de ausencia tan larga vengo a contemplar tu cielo para calmar el anhelo que a veces mi vida amarga. Hoy mi espíritu se embarga de alborozo y alegría al ver esta patria mía noble, grande, generosa, brindándome cariñosa su entusiasta simpatía. Aunque me alejó la suerte de tus valles y tus lomas, entre las blancas palomas del ensueño logro verte. Yo sabré siempre quererte como llorar tus pesares, y en tus palmas y en tus mares ha de repetir el viento que es tuyo mi pensamiento y son tuyos mis cantares. En otra tierra querida, que alumbra el sol tropical y sueña el mismo ideal que en nuestros pechos se anida, hallé tan franca acogida entre fraternales brazos que siento que en dos pedazos mi corazón se comparte, y es solo mi anhelo atarte a Cuba con dulces lazos. Cuba, tu hermana mayor, te señalaré el camino, pues en un mismo destino las ha fundido el dolor. Cuba te ofrece su amor sin zozobra ni recelo. En defensa de tu duelo hará suya tu venganza, alentando la esperanza que resplandece en tu cielo. Feliz yo si logro un día la realidad de mi ensueño enlazar con noble empeño aquella tierra y la mía. Yo las cantaré a porfía, ensalzando sus primores, y en la esencia de sus flores haré que mi canto suba, pues hoy Puerto Rico y Cuba son mis dos grandes amores. Pero no aparece la parte de él. Como el ave viajadora que rauda tiene la pluma, pronto envolverá la bruma de la ausencia a tu cantora. Mas, ¿qué importa si te adora? Será en vano que se ausente en los claros de su mente, y del sol a los reflejos de cerca como de lejos tendrá tu imagen presente. Al partir de tu ribera, iré triste y desolada pensando en la patria amada donde vi la luz primera. Mi nuevo nido me espera en otra hermosa región, mas al darte el corazón su tiempo, adiós Puerto Rico, mis dos patrias glorifico en una misma canción. Pero no aparece la parte de Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. No aparece ahí. Pero creo que es de ella ese poema, el que canta Pablo Milanés. Búscamelo. A ver. Ok. Miren, esto que yo generalmente busco opiniones. Porque si tú colocas a Putin hablando, ¿verdad? O colocas a un político que sea afín a Putin, tú inmediatamente dices, eso es mentira, Putin está engañando. Aquí dice, Ucrania es hoy una carnicería geopolítica. Es una carnicería lo que se está, a donde están enviando a los soldados ucranianos y donde están yendo mercenarios. Oh. Vamos a ver este video. Rueda. ¿Por qué la OTAN se obsesiona con Ucrania? A la altura de finales de 2021, nadie se hubiera atrevido a decir públicamente cosas que en mediado 2023 son ya una completa obviedad. A finales de 2021 vivíamos aún en el mundo de la hegemonía incontestada de Occidente, y para la mentalidad occidental, Rusia era un país que no produce nada, en palabras del expresidente y premio Nobel de la Paz, Obama. O una gasolinera que fingía ser un país, como dijo el senador ya difunto McCain. China, por su parte, seguía siendo un país de tontos, incapaces de producir más que baratijas y que jamás imaginarían siquiera no obedecer las directrices occidentales. El resto de países ya ni hablemos, pues básicamente era un listado de opciones para continuar con la doctrina Zebrowski, o como se decía en Occidente sin el más mínimo rubor, para democratizar y civilizar a través de los valores occidentales. La situación hoy ha cambiado tanto que cuesta creerlo. Rusia aguantó la brutal acometida del Occidente colectivo. Las sanciones más exageradas jamás vistas y la brutal propaganda no solo no hundieron al país, sino que le dio la oportunidad al gigante euroasiático de sacudirse la influencia occidental. Al final se demostró que el trabajo en la sombra del gobierno ruso no era una invención,
Los misiles hipersónicos dejaron claro que el equilibrio bélico estaba roto, sobre todo cuando más tarde vimos la incapacidad de los sistemas de defensa aérea de la OTAN. Es decir, si Rusia así lo quisiera, podría hundir los orgullosos portaaviones estadounidenses en un abrir y cerrar de ojos, y la OTAN no tendría ni remotamente un equivalente con el que contestar simétricamente. La OTAN ansiaba los cuantiosos recursos ucranianos y quería también servirse de este país como herramienta para dañar a Rusia. El objetivo final, hacerse con los recursos de Rusia. Para ello todo vale. Para Occidente el fin justifica los medios cuando el fin es la codicia. ¿Qué pasó con los laboratorios que la OTAN dispuso en territorio ucraniano? Nadie habla, excepto los rusos, que ya han denunciado esto como guerra biológica y han presentado las pruebas en la ONU. Pero Occidente descartó el asunto diciendo que era propaganda rusa. Si solo era propaganda, ¿por qué no investigarlo? Pasa aquí como pasó con Nord Stream. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué impedir a Rusia participar en la investigación? La OTAN preparó minuciosamente un gran ejército en Ucrania y ahora está casi totalmente destruido. También a finales de 2021 nadie confiaba en una alianza estratégica sólida sino rusa, y en 2023 es una realidad incuestionable. También hemos visto algo impensable hace dos años, y es que Occidente no puede sancionar económicamente a China como hizo con Rusia. Los intentos se saldaron con duras contrasanciones por parte del gigante asiático hacia Occidente. El dragón se tambalea, va a ser que no. A la altura de 2021, nadie sospechaba que los países no occidentales pudieran organizarse de forma eficaz, y hoy no para de hablarse de las iniciativas de los BRICS, la Organización para la Cooperación de Shanghái, etc. Se habla incluso de una moneda de reserva que apartaría al dólar de su posición dominante. El contexto es obvio y hace falta estar fanatizado hasta el extremo que pudimos comprobar durante la enfermedad inmencionable para no verlo. Occidente ha perdido el control tanto en lo referente al dominio sobre el resto del mundo, cuanto en los asuntos internos. Se ha evidenciado una pronunciada decadencia interna que afecta principalmente a la capacidad para diseñar e implementar una estrategia con garantías. Los líderes occidentales se acomodaron en sus privilegios y, confiados en su capacidad para mantener adormilados a sus súbditos, se niegan a hacer otra cosa que exigir al resto del mundo que las cosas continúen igual que antes. Su soberbia, prepotencia y arrogancia les ciega a la hora de ver que Occidente ya no está en posición de obligar al resto del mundo a hacer su voluntad. Y esta ceguera conduce a la inevitable guerra, pues cuando dos voluntades firmes chocan, la única solución es la guerra. Y es irrelevante si esto gusta o no, o si se puede ganar o no la guerra. Francia no podía ganar la guerra franco-prusiana y, sin embargo, se obcecó en ella hasta que se convirtió en un desastre de tal magnitud que, de hecho, sentó las bases del revanchismo de la Primera Guerra Mundial, lo cual, a su vez, llevó a la Segunda Guerra Mundial, en la cual los anglosajones buscaron la confrontación con la Unión Soviética. Tan pronto como 1946, en el famoso discurso de Churchill, y ahora la reviven con Rusia. No olviden que la intervención rusa en Ucrania es acorde al derecho internacional, pero la constante agresión occidental a Rusia no lo es. Los 12 puntos de China, los encuentros de Estambul boicoteados por Johnson en persona, la tomadura de pelo del acuerdo del grano. ¿Quién quiere realmente la guerra? Весь мир видит, что хваленная западная, якобы неуязвимая техника горит. А по своим техническим данным, она часто даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства. Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт. Но, во-первых, натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены. А во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов.
Que hoy empezamos con Vladimir Putin, Fernando, porque ha hablado el presidente ruso, ha dicho que está decepcionado con la contraofensiva y, claro, la gran pregunta es si esto es real o no, ¿no? Porque desde la CIA dicen lo contrario. El jefe de la CIA directamente hoy ha dicho en las últimas horas que creen que está avanzando la contraofensiva. Desde Rusia me lanzan un mensaje totalmente distinto. Analicemos. ¿Qué es la CIA? Los servicios secretos, así, diciéndolo de manera muy simple, los servicios secretos norteamericanos que fundamentalmente se dedican a actuar en el exterior de Estados Unidos, es decir, en otros países. ¿Qué hace la CIA? Entre otras muchas cosas, mentir, hacer propaganda. Es que están para ello. Quiero decir, si alguien tiene... O sea, yo no cogería una información de la CIA y directamente diría, uy, que la CIA dice que pasa esto, me lo creo. No, es de una de las últimas fuentes que me creería. Evidentemente, la CIA tiene que dar, digamos, seguir su estrategia, porque están jugando otro juego. El juego de la CIA es otro, no es un juego militar, es un juego entre servicios secretos y cómo operan en esos países. Lo que está pasando de verdad, porque está corroborado por muchas fuentes independientes, es decir, y pues eso, incluso por los mismos occidentales lo reconocen. La ofensiva ucraniana es un absoluto fracaso, no es un fracaso, es un absoluto fracaso. Pero lo peor de esto no es que sea un absoluto fracaso, es que los occidentales, es decir, la Unión Europea, OTAN, cada vez se diferencia menos, Estados Unidos, los rusos, los ucranianos, el señor Zelensky, todos sabían que iba a ser un absoluto fracaso. Cuando digo un absoluto fracaso no es ya en términos de que bueno, no consigue los objetivos militares, sino además una absoluta carnicería. Es decir, están muriendo soldados ucranianos, pero vamos, de una manera tremenda. ¿Y para qué haces ese sacrificio sin sentido? ¿Estás matando a la muerte a seres humanos? Para nada. Mire, y esa opinión que da el de Negocios TV, Morajón, creo que se llama este. Él es analista geopolítico. Él no tiene nada que ver con política, sobre todo él es experto en Rusia y China. Y lo que él está diciendo es, hoy por hoy, en Europa, es un run-run a sotoboces, ¿saben? Ya la gente no puede ocultar eso. No puedo ocultar. Nada más en una semana hubo más de 5.000 efectivos caídos en Ucrania. Tratando de ingresar, dicen que no tienen. Es más, de hecho, creo que hay un alto militar ucraniano que dice que es que nos encontramos con una defensa en artillería y en tecnología militar que no la esperábamos de Rusia. Bueno, pero no estuvieron diciendo más de una vez durante años que Rusia, ¿cómo era que decían que Rusia lo que tenía era un viaje de latones? Ahí está. Ya le vamos a colocar lo de las secuelas de la guerra. Perdón, la situación económica de Estados Unidos y Europa. Hay que estar muy atento. Recordemos que los Estados Unidos, no solamente el hecho de estar traficando con un dólar que ya no tiene, o sea, poniendo en práctica la maquinita, sino que la mayoría de las ganancias, la brecha entre pobres y ricos, entre ese pequeño sector digamos, el poder económico en Estados Unidos y la brecha entre clases medias, clases bajas en Estados Unidos, se está ampliando cada vez más. Efectivamente, Estados Unidos está, sobre todo la industria armamentista, está tomando beneficio de lo que está pasando en Ucrania. Pero lo que es Europa y Estados Unidos están teniendo ahorita problemas, y problemas graves, ¿no? Problemas graves. Para aquí encontré, efectivamente, Pablo Milanés cita esa partecita del poema de la poetisa puertorriqueña. Dice aquí.
Son de Cuba a Puerto Rico, se llama la canción de Pablo Milanés. Dice, como se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Más tarde una voz amada, que es la poetisa, gritó con mucha razón, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro, nos abrieron el camino mientras a ti te detienen. Esa canción es de Pablo Milanés, hermosísima, sobre todo para el pueblo boricua, pueblo puertorriqueño. Por ahí hay un canal que yo sigo, que es un puertorriqueño. Siempre me manda videos de... Ese video del activista puertorriqueño hablando de la posible demanda de Estados Unidos, que eso va a ser más difícil. Aparte de eso, que a ese pueblo lo han sometido de tal manera que hasta creo que hubo un referéndum y no, ellos aceptaron seguir siendo lo que es, una colonia norteamericana. Pero hay muchísima gente puertorriqueña ahorita participando en la lucha para tratar de liberar a Puerto Rico de Estados Unidos. Aparte que lo tienen como estado asociado y lo han maltratado terriblemente. Vamos a ver las situación económica de Estados Unidos y Europa en este momento. Rueda. Y aquí especialmente siempre hablamos de un tema, sobre todo cuando hablamos de Estados Unidos y de economía. Es la insostenibilidad de su deuda, de la deuda estadounidense como primera potencia del mundo, pero también, bueno, la insostenibilidad de la deuda de otros países occidentales que han seguido ese mismo sistema. Bueno, pues les voy a decir cuáles han sido las conclusiones de un informe devastador cuyo nombre es Estimaciones Fiscales a Largo Plazo. Lo elabora una agencia del gobierno, la Oficina de Presupuesto del Congreso. Insisto, una agencia del gobierno de Estados Unidos. Es decir, que lo que dicen en ese informe lo está diciendo el gobierno, por lo que el gobierno sabe las conclusiones o sabe lo que puede pasar en el periodo de tiempo estudiado por este informe. El informe dice que si nada cambia, los déficits fiscales y la deuda de Estados Unidos va a seguir creciendo durante las próximas tres décadas. Tanto, va a crecer tanto, que el ratio deuda-PIB podría casi duplicarse desde el más del 100% actual hasta el casi 200% de deuda respecto al PIB, y que esa mastodóntica deuda podría provocar una crisis fiscal que acabe mutando en una crisis financiera y que la economía de Estados Unidos entraría en un estado de salud tan crítico que sufriría una desaceleración económica crónica. Claro, con una China y una India que están pisándole los talones a Estados Unidos en términos, bueno, como potencias, ¿hasta qué punto esto de lo que alerta el gobierno de Estados Unidos es de su propio declive económico? Hoy es viernes. El domingo se vota. Vamos a coger que sucede que uno de los dos lados gobierna. Miren, a partir del lunes se ha acabado la broma de los últimos dos meses en las que venía un político y le decía, le voy a dar 250 euros por cada hijo de no cuánto, 20.000 cuando se hagan mayores de edad, no sé cuántos mil por no sé qué, una ayuda para que usted todos los días sonría, ve, respira, pues le doy una ayuda también, ¿no? Eso se ha acabado. Y vamos a la cruda realidad el lunes, porque un gobierno con las manos atadas con Europa, donde para devolver todo lo que ni tan siquiera se ha usado, porque todavía están buscando el dinero, porque no saben ni dónde están, porque es que no valen para más. Si ese gobierno, el que salga de un lado o de otro, si da lo mismo, ahora mismo la situación de Europa, pero en particular la de España, gane quien gane, es complicadísima. Va a ser de necesitar una gestión económica salvaje, en el sentido de que van a tener que ponerse en mono de trabajo. Ya no vale regalar dinero. Por lo que disfruten las últimas horas en el que usted es el niño bonito del hogar. A partir del lunes,
solo van a haber malas noticias en lo económico. Gracias, señor Blum. Tiene un minuto. Bien, señor presidente. Considero oportuno citar aquí al gran filósofo estadounidense Murray Rothbard, que decía que el Estado es una institución de hurto a gran escala. Los impuestos son tan solo un sistema que sirve para que los políticos y burócratas roben el dinero de sus ciudadanos y lo dilapiden de la manera más vergonzosa. Este lugar no es la excepción. Es fascinante. Y yo de veras no entiendo cómo pueden mantener sus rostros serios cuando hablan de evasión fiscal. La comisión entera y los burócratas de esta comisión evaden impuestos. Ustedes no pagan impuestos tal y como lo pagan los ciudadanos. Ustedes tienen toda clase de tratos especiales, tasas de impuestos convertibles, límite de pago de impuestos a las grandes ganancias, esquemas de pensión no contributivas. Ustedes son los más grandes evasores de impuestos de Europa y se sientan aquí a pontificar. Pues bien, el mensaje ha sido recibido por los pueblos de la Unión Europea. Ustedes se darán cuenta de que los euroescépticos regresarán en junio con un gran número de personas. Y les voy a contar algo peor. Cuando la gente se haga consciente de cuántos son, no pasará mucho tiempo antes de que ellos tomen por asalto este Parlamento y los ahorquen. Y ellos habrán hecho lo correcto. Yo creo que la bondad principal de Rusia, y dándole seguimiento a la pregunta anterior o al comentario anterior que hacías, es el tema de las alianzas estratégicas que tiene con ciertos países, y sobre todo el disparo que se dio en el pie Estados Unidos y Europa y la OTAN, poner unas sanciones sin un estudio de por medio, un estudio de fondo, verdaderamente sin tener en cuenta las consecuencias políticas, sociales y económicas que iba a tener en Europa, ¿sí? ¿Qué sucede cuando congelan los fondos de los rusos? ¿Qué pasa cuando hay ciertas deudas de gas que no ha pagado Europa a Rusia y, en definitiva, pues se niegan a pagarlas? Otros países se dan cuenta que Estados Unidos en cualquier momento puede congelar sus fondos y los dejan desnudos, ¿no? Вы сказали, что мы говорим правду постоянно. Ну, наверное, это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой лжи пропаганды. Это почему они нас боятся очень сильно и попробуют нас дискредитировать регулярно. Да, я думаю, что так и есть. Именно поэтому везде закрывают, по сути, единственный наш информационный ресурс, направленный на западную аудиторию, это Russia Today. Да. Везде закрывают, препятствия чинят, боятся правды. В том числе со стороны тех ваших коллег, которые из западных стран, которые работают на Russia Today. Your call is very important to us. Please stay on the line, on the front line. Que agarren a Zelensky, pues eso sí tiene el imperialismo, lo tienen los países del imperialismo y los que están con el imperialismo.
El día que vean que ya Zelensky no le sirve para nada, le van a hacer juicio a él y a todos aquellos que se han robado, todos los reales que se han robado, ¿ya? Y aparte de eso, hay algo que es absolutamente cierto, ¿no? ¿Qué puede tener de socio un país como Estados Unidos que en el momento en que tú no le cumples sus deseos y sus caprichos, lo primero que hace es bloquearte todas las cuentas? Es lo primero. ¿Eh? Lo primero. El sistema SWIFT está totalmente controlado por el imperialismo y todo el tema del FMI, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el sistema SWIFT, el sistema, los sistemas de pago todos están controlados por Estados Unidos. Es obvio, hay otro sistema de pago que están naciendo, nuevo. Por cierto, aquí llegó la tarjeta MIR, ¿no? La de los rusos. Creo que la están implementando en Nueva Esparta y creo que aquí en Caracas, si no me equivoco. La tarjeta MIR. Ay, man. Yo no quiero pasar este video porque me van a tumbar el video. Hay uno que son de las secuelas de guerra. Hay una muchacha que contando lo que ha pasado con la guerra de Ucrania y dice que el esposo llegó un día y mostró el video. Un video de los ucranianos poniendo la cabeza de un soldado ruso a freír. No aparece el video, ¿no? Es contando la señora el caso. Este monstruo que ellos están creando en... Este monstruo que están creando en Ucrania les va a tocar Europa. Toda. Toda. Porque han convertido el tema de la moral como en algo etéreo, ¿sabes? Que no existe. Cuando tú ves a un funcionario israelí del Estado invasor que está invadiendo Palestina, justificar las inclinaciones nazis y digamos, los símbolos nazis de los ucranianos, tú sabes para dónde va toda esa propaganda. Y eso, más temprano que tarde, los va a repercutir, los va a tocar a los europeos. En que ellos estén permitiendo esto. Hace como 6, 7 años, Goro, hicieron, creo que fue la revista Life, si no me equivoco, no, la revista Time, hizo un especial sobre el escuadrón, el batallón Azov, tildándolo de nazi, y fue un documental hecho noticia. Y estamos hablando de 2015, 2016. Luego del Maidán, luego de la caída del golpe de Estado en Ucrania, que lo llamaron Revolución de Colores. Bueno, de repente todos esos reportajes desaparecieron. Y lo que es peor, todos los reportajes, todo lo que tú puedas mostrar en este momento por las redes sociales, está sujeto a revisión. Yo hice un comentario en un short. Déjame ver qué era lo que yo decía en ese short. En ese short. Ajá. Ya voy. No, ya voy. Que no los conozca, que los compre. Ayer nomás culminaron con una cumbre y un fracaso terrible de la Unión Europea. ¿Qué hace el señor Pedro Sánchez hoy? ¿Qué ordena? Ah, la extraditación del pollo. Bueno, que el pollo se lo coman allá en Estados Unidos. El pollo es de ellos. ¡Qué terribles son! Bueno, ustedes me creen a mí si yo les digo que ese video estuvieron a punto de tumbármelo. Tú ves por YouTube. Me disculpan los señores de YouTube, pero hay que decirlo. Tú ves por YouTube
cualquier cantidad de porquería de los nazifascistas. Cualquier cantidad de mensajes de odio. Cualquier cantidad de ataques a los rusos. Cualquier cantidad de mentiras, una tras otra. Y esos videos ni los tocan. Ni los tocan. Tú haces un comentario sobre Ucrania y está sujeto a que te agarren y te puedan tumbar el canal. Con razón, Meta fue considerado organización terrorista en Rusia. Los de Facebook. En Facebook, yo hice presenté un video en donde aparecen indígenas nuestros, pemones, llevando sus guayucos y sus niños y con los senos al aire. Como es la vida natural de los indígenas. Me eliminaron el video en Facebook y me dijeron que era pornografía. ¿Yo pornografía? Y me dice si ellos consideraban, bueno, ellos decían que tenía un chance para la apelación. Y yo hago mi explicación, yo pues un momentico, es una etnia indígena, originaria, en Venezuela, y esa es su forma de vida. Ahora tú agarras el YouTube, escúchese, mire, le voy a hacer una prueba, rapidito. Vamos a ponerle aquí en YouTube. Nada más así, la página principal. Así, YouTube. Ahí la tiene. Empieza a ver por aquí, pe. Mira. Esto es lo que ponen ellos. Ojo, acerca la. Porque es que YouTube no lo elimina, pues. Ya voy, pero eso es. Por favor, aquí. Va aquí. Mira, ve. Deportista, por ejemplo aquí, que ellos lo pasan por deporte, pero realmente lo que están mostrando es eso, o sea, el manejo de la figura de la mujer, o sea, tratando de denigrar a la mujer, y esos son actos de deporte, y ellos lo colocan como, ¿cómo se llama? Lo colocan como una, como cosas normales, pues ahí está, Y yo pongo unos pemones en una... ¿Cómo se llama? En un video hablando sobre nuestro país y lo tildaron de pornográfico. ¿Tú crees que pasando la apelación me dijeron de un supuesto consejo que tienen ellos en la central y en Facebook? Dijo que no, que seguía siendo pornográfico. ¿Ustedes saben cuántos mensajes de odio se dieron en Venezuela nada más con las guarimbas? Por YouTube. Y lo ponían como batallas épicas, ¿te acuerdas, compadre? Aquella, había hasta incluso producción cinematográfica, ¿oíste? Aquella con música épica y los tipos atacando a la Guardia Nacional de lejos y todo. Y había camarógrafos profesionales haciendo la campaña a favor de las guarimbas. Abiertamente mensaje de odio. En Francia, ahora mismo, en una alianza entre gobierno de Macron y las redes sociales, entre YouTube y WhatsApp, se dijo que quien siguiera pasando mensajes sobre la agresión que tienen las autoridades francesa en contra de los manifestantes, se iban a suspender las cuentas que pasaran eso. El presidente Nicolás, ¿cuántas veces no lo han silenciado? Cuando él está haciendo, por ejemplo, está haciendo un programa y empieza a hablar sobre X problema, sobre todo cuando habla de la agresión, del bloqueo, de las medidas coercitivas unilaterales criminales y de la acción de gobierno aquí, y es silenciado. Silenciado, lamentablemente, pero hay que decirlo. Y te colocan así a veces como que tienen unas normas.
Y entre esas normas te hablan que es lenguaje de odio. O sea, el lenguaje de odio es el nuestro. Cuando uno hace una denuncia sobre el lenguaje de odio, entonces el lenguaje de, entonces nosotros tenemos lenguaje de odio. ¿Qué tal? Por ejemplo, ellos están batallando ahorita. Búscate, Guerrero, el video 11, el del acuerdo de grano. Miren, yo les explicaba el otro día que Rusia, como no quieren cumplir con el acuerdo que se firmó en Turquía con relación a los granos, Rusia empezó a vigilar y dijo que todo barco que se acerque a los puertos de Odessa va a ser registrado, porque va a ser tomado como posible objetivo militar. El trasfondo, llegó Macron, llegaron todos, empezaron a acusar a Rusia de querer causar la hambruna. Y yo les dije a ustedes que el 97% de las exportaciones pasaban por ahí, porque Europa no deja pasar el grano por arriba, hacia Europa. No, es que quieren que salga por el puerto. Y esa es la excusa. Entonces, ahora están acusando a Rusia de que supuestamente va a causar una hambruna. Y el 97% de esos granos, dicho sea de paso, que no es una cantidad enorme, porque uno de los mayores productores de granos es Rusia. Entonces, la cantidad de granos que estaba saliendo de Ucrania no iba ni siquiera para los países africanos. Los que ellos dicen que bueno, que son los que van a ser afectados por el grano de Ucrania. Entonces, Putin hace una aclaratoria bien interesante. Explica con detalles, con números y todo, por qué ellos no van a permitir que sigan violando el acuerdo de granos en Europa, sobre todo el trigo. Trigo y los fertilizantes. Vamos a ver el video, rueda. Et nous voyons très clairement que la Russie a décidé de faire de l'alimentation un élément de la guerre et de, au fond, d'affamer des pays qui sont déjà en difficulté. And second, I think for those who were still doubting about the sincerity of President Putin and his commitment to common goods, I mean, the answer is very clear. He decided to weaponize food. And I think this is a huge mistake. Беспрекословной реализации стамбульских договоренностей требовали только от нас, и нам же во вред. А сегодня они лукаво пытаются обвинить Россию в срыве этой сделки. Да и вообще чуть ли не во всех бедствиях населения африканских и ряда других стран. То есть тех самых государств, из которых сам Запад в свое время выжимал все соки и ресурсы, столкнул их в пучину войн, голода и нищеты, и продолжая сейчас в рамках своей неоколониальной системы беззастенчиво грабить. Эта сделка была заключена ровно год назад, 22 июля 2022 года. Затем сделка эта, ну так называемая сделка, не раз продлевалась. Последний раз в мае текущего года, на период до 17 июля включительно. Мы вновь и вновь продлевали эту сделку, и продлевая, проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантность. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги, наконец, начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило, никаких обязательств, договоренностей выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России. Я считаю, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению всех данных Западом обещаний, но так и не смогли ничего добиться. Ничего практически не сделали для нормальной работы сделки. А вот для ее срыва наши так называемые партнеры на Западе сил не пожалели. Сделали все, чтобы пустить ее под откос. А сегодня, как у нас в народе говорят, на голубом глазу, практически лгут всему миру, говорят о том, что якобы Россия виновата в срыве этой сделки. Более того, чуть ли не во всех бедствиях
населения африканских и ряда других стран винят Россию, которые сам Запад в свое время обобрал, столкнув в пучину войн, голода и нищеты. И продолжает сейчас в рамках своей неоколониальной системы грабить эти государства. Он и на зерновой сделке беззастенчиво наживался. Просто полностью извратил смысл этих договоренностей и суть. Напомню, изначально сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, на снижение угроз голода и на помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки. Собственно, именно поэтому Россия приняла на себя определенные обязательства содействовать ее реализации. Однако данная сделка, в кавычках, которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и блага для беднейших государств мира, по факту была использована для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины. Ну, посмотрите, за почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступили именно в богатые страны, включая прежде всего страны Евросоюза. Тогда как на долю таких государств, как Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен, беднейших стран, пришлось менее 3% от общего объема, меньше 1 миллиона тонн. При этом ни одно из условий этой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, так и не выполнены. Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии, 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению. Остальное остается в недобросовестных руках европейцев. И это несмотря на то, что речь идет о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе. Еще одно добавлю. Некоторые европейские страны, которые на словах говорят о том, что нужно дать возможность Украине экспортировать сельхозпродукцию, сами, хочу это подчеркнуть, сами запрещают ввоз украинского зерна на свою территорию, говоря при этом об интересах своих товаропроизводителей. Еще несколько цифр для ясности картины добавлю. Украина за прошлый сельхозгод произвела порядка 55 миллионов тонн зерновых. Экспорт составил 47 миллионов тонн. Из них пшеница 17 миллионов. А Россия собрала в прошлом году 156 миллионов тонн зерна. И 60 миллионов тонн экспортировала. Из них 48 миллионов тонн – это пшеница. Доля России на мировом рынке пшеницы 20%, а Украины меньше 5%. Но эти цифры сами за себя говорят. Именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность. А всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру – спекуляция и ложь. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более, что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай. С учетом всех факторов, о которых сегодня я сказал, продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против дальнейшего продления этой так называемые сделки. Начиная с 18 июля, ее реализация была завершена. Хочу подчеркнуть, мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. И, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии. Если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы, ну и, наконец, базовое условие России для возвращения к сделке – это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. Вот при этих условиях мы незамедлительно, при исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались.
colocándome ahí, Guerrero, para el último video, el de nadie habló de Crimea, que ciertamente lo de Crimea lo silenciaron. ¿Eh? Ahora hay algo que estaba explicando ahí Vladimir Putin que hay que tomarlo en cuenta. Primero, se supone que el acuerdo firmado era para ayudar a los países africanos. Vean ustedes, se supone. ¿Qué hace Europa? Se lleva todo hacia arriba y manda el 3% a África. Esa es la forma en que trabajan ellos. La forma en que trabaja el imperialismo. Todo para acá y unas migajas para allá. ¿Eh? Dice aquí un camarada que está escribiendo por YouTube, por la mensajería. Dice que el control del Mar Negro era necesario. ¿Necesario por qué? Porque ya basta. Ellos se llevan todo. ¿Y África qué? Por eso es tan importante las relaciones con África. África, Latinoamérica, son las que tienen los recursos. La ruta de la seda de China. Un acuerdo entre África, Rusia, Irán. Un acuerdo conjunto entre el continente africano y esta nueva, digamos, nuevo orden económico mundial es necesario para evitar estas desigualdades. Esto es un robo. Viven eternamente viendo cómo roban. Se llevan todo el trigo y supuestamente el acuerdo original era la ayuda a África. Pero es que ya ni siquiera se llevaban el 20, 30%. No, no. Más del 90% se lo llevan arriba. Y dejan a África con el 3% nada más. Y eso pasa no solamente con África, pasa con nosotros, aquí en América Latina. Tenemos que responder ante la agresión, primero montando un bloque latinoamericano. Por eso tan importante lo que yo decía al principio, no permitir que la CELAC la sigan vulnerando. La esencia, el espíritu de la CELAC es un bloque de defensa de los intereses latinoamericanos. Igual pasa con África, como bloque, y crear las condiciones, porque vuelvo a repetir, nosotros somos los que tenemos la plata, los recursos naturales están aquí. Ellos lo necesitan, pero paguen. Paguen. Vamos a poner por último que nadie habló de Crimea, eso hay que decirlo. Es verdad. Yo fui uno. Y con este video nos vamos a despedir. Vamos a ver, rueda. И посмотрите, реакция международного сообщества. Ведь никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню, обычно Запад берет истории куда как меньше этой, по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании. Но только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы, когда что-то начинает не вписываться в их мировоззрение, им не интересна судьба детей. Им интересна судьба детей только тогда, когда можно в очередной раз прицепиться к России. В очередной раз придумать какой-то миф, какую-то ложную историю, когда есть возможность просто выразить сочувствие и сказать, что так делать нельзя, потому что гибнут мирные люди и страдают дети, у Запада нет никаких чувств и эмоций. Хладнокровие. Las autoridades de Kiev ordenaron y llevaron a cabo un ataque contra el puente de Crimea. No es la primera vez que lo hacen, al contrario que en otras ocasiones, esta vez ni se molestaron demasiado en negarlo.
Las consecuencias de un ataque diseñado específicamente contra una infraestructura puramente civil todavía están por verse, pero son el reflejo más perfecto, o mejor dicho, imperfecto, de la situación bélica y geopolítica actual. En el siguiente video analizaremos lo sucedido y sus implicaciones, pero sobre todo, nos tomaremos tiempo y esfuerzo suficiente para saldar una pequeña deuda pendiente de este programa, hablar mucho y en profundidad sobre Crimea. Ahí les va. Dos drones acuáticos golpearon el puente de Crimea, que une la península con la Rusia continental, causando una explosión que dejó al menos dos civiles muertos. Un matrimonio que viajaba con su hija de 14 años, quien resultó herida. El año pasado, aunque a día de hoy lo siguen negando, los servicios secretos del gobierno de Zelensky engañaron a un camionero llenando su vehículo de explosivos y haciéndolo volar sobre esa misma infraestructura. En este segundo ataque, Moscú apuntó a Kiev como responsable y Kiev, como de costumbre, acusó a Moscú de un autoatentado. Lo hicieron con las explosiones del año pasado en el mismo puente y el gasoducto Nord Stream. Sin embargo, hoy ni siquiera los grandes medios más afines al gobierno ucraniano dudan de la autoría del ataque. Otra cosa es que lo digan. Coincidencia o no, el ataque se produce justo cuando, como era previsible, el Kremlin suspende su participación en el Acuerdo de Granos, después de meses denunciando que Occidente jamás ha cumplido lo acordado con la ONU. A partir de ahora, la relativa calma que se vivía en aguas del Mar Negro parece pender de un hilo, y lo de la escalada inminente suena cada vez más inminente. Pero más allá de lo noticioso, para dar contexto y profundidad a lo sucedido, es inevitable e imprescindible hablar de Crimea y su historia, un recorrido que ofrece mucho más que matices a un conflicto simplificado a niveles kindergartenianos en los grandes medios hegemónicos. Disculpen por la interrupción, pero como bien saben, la vida en redes sociales cuando te etiquetan como propaganda rusa no es fácil. Por eso, muy humildemente, les sugerimos que se sumen a todas nuestras redes sociales. En Telegram, por ejemplo, aparecemos como Ahí les va ALB. Y si quieren descargar nuestros videos y subirlo a sus canales, adelante. Simplemente no olviden mencionarlo en los comentarios. Muchas gracias por la atención prestada. La historia de Crimea está estrechamente ligada a la de Rusia desde tiempos en que George Washington todavía no había asumido la presidencia de Estados Unidos. Simón Bolívar y José de San Martín eran apenas lactantes y Luis XVI y María Antonieta aún conservaban sus coronas y sus cabezas. Hablamos del último cuarto del siglo XVIII. En 1774, el Imperio Otomano fue expulsado de la península por las fuerzas fieles a la zarina rusa Catalina la Grande. Por aquel entonces, la mayoría de la población local de Crimea era de etnia tártara. Por su posición estratégica clave en el Mar Negro y, por tanto, su rol como una especie de puente marítimo entre Europa y Asia, el territorio siempre había sido muy disputado. De manos griegas y escitas pasó a control de la antigua Roma, de allí al dominio bizantino, de allí a la conquista mongola y seguidamente al control otomano, antes de pasar a formar parte del Imperio Ruso en 1783. Desde entonces, la población rusa, que durante dos siglos había sido secuestrada junto con otros pueblos eslavos para ser vendidos como esclavos, las llamadas razias llevadas a cabo por los aliados de los otomanos que habitaban la península, comenzó a vivir en Crimea, hasta paulatinamente convertirse en la etnia mayoritaria. De 1785 eran apenas el 2% de la población, un siglo después, en la península había tantos rusos como tártaros, producto de la inmigración interna favorecida desde Moscú. Justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 50% de los habitantes de Crimea eran de etnia rusa. Durante esos más de 150 años, el porcentaje de población ucraniana en la península nunca superó el 15% del total. Durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que sucedió en otras zonas de la Unión Soviética, como Ucrania o las repúblicas bálticas, en el caso de Crimea, grupos nacionalistas tártaros se aliaron con las tropas nazis. En 1944, cerca de finalizar la contienda, Stalin decretó una suerte de castigo colectivo y prácticamente la totalidad de la población local tártara fue deportada a otras regiones de Asia Central. En 1954, la dirigencia comunista decidió que la península pasara a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Y es que, desde la creación de la URSS en 1922, Crimea había sido parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Tras esta cesión, considerada por la mayoría de historiadores como simbólica, por darse entre dos integrantes de un mismo estado en aquel momento, aumentó la población étnicamente ucraniana del territorio.
pero la mayoría rusa siempre se mantuvo ampliamente. Al momento de la disolución de la Unión Soviética, 2 de cada 3 habitantes de Crimea eran de etnia rusa, más del doble que los de etnia ucraniana. En la década de 1990, después de que tanto Rusia como Ucrania se declararan sujetos independientes, Crimea celebró varios referendos relativos a su grado de soberanía, cuyos resultados, abrumadoramente favorables a una mayor independencia, fueron ignorados políticamente, cuando no directamente declarados ilegales, desde Kiev. Así, pese a haber pasado de ser parte de la Unión Soviética a ser parte de una Ucrania independiente sin que se les preguntara demasiado su opinión al respecto y se les ignorara cuando la daban, la población rusa no migró masivamente al exterior y siguió siendo abrumadoramente mayoritaria en la península durante los siguientes 20 años, con porcentajes siempre superiores al 60%, mientras que la ucraniana jamás llegó al 30%. Sin embargo, desde 2010 en adelante, las cosas empezaron a cambiar. Cuando movimientos nacionalistas ucranianos comenzaron a tomar fuerza, paulatinamente, buscaron imponer su visión de que Ucrania no debía ser un país con diversas etnias conviviendo a consecuencia de su compleja historia común, sino que una etnia estaría por encima de las demás, incluso en territorios donde esa etnia era claramente minoritaria, como Crimea. En 2014, producto de ese revival nacionalista impulsado abiertamente desde el occidente colectivo, el Euromaidán acabó con un gobierno elegido en las urnas, al que Washington y Bruselas acusaban de prorruso. Culminaba así un increscendo donde la población étnicamente rusa era cada vez más ninguneada desde Kiev y dijo basta en el este y sur de Ucrania. Al contrario que en el Donbass, la incorporación de Crimea a Rusia fue prácticamente incruenta, con escasos enfrentamientos armados que apenas duraron unas horas. Poco después, la península celebró un referendo y la adhesión a la Federación Rusa ganó de forma abrumadora. El resultado jamás fue reconocido por el occidente colectivo, a pesar de ser totalmente cónsono con la realidad histórica, étnica y hasta político-electoral del territorio. Al igual que han hecho siempre a la hora de abordar este conflicto, los grandes medios occidentales primero acusan a ciertas regiones del espacio postsoviético de ser prorrusas y cuando los habitantes de esas regiones votan por opciones geopolíticamente favorables a Rusia, dicen que fue por fraude electoral. Es un poco como denunciar que una persona pasa demasiado tiempo en la playa y seguidamente acusarla de lograr su envidiable bronceado en una cama de rayos UVA. Los sucesivos gobiernos ucranianos post-Maidán cortaron el agua a los habitantes de Crimea. Prohibieron la entrada en territorio de Ucrania a los extranjeros que visitaran la península y amenazaron una y otra vez con represalias a todos aquellos habitantes que trabajaran como funcionarios de la administración pública rusa de cualquier clase, inclusive médicos o profesores. Desde 2022, además, en las escasas ocasiones en que lograron atacar infraestructura de la península exitosamente, dejando daños y víctimas civiles, como en este caso, Kiev siempre ha intentado fingir que no tuvieron nada que ver, al mismo tiempo que no es capaz de disimular su júbilo, por ejemplo, autorizando la emisión de sellos postales para conmemorar el evento o su exhibición pública para tomarse selfies. Una forma bastante peculiar de tratar a quienes dices considerar como tus compatriotas y tu territorio, ¿verdad? La realidad, guste a quien guste y disguste a quien disguste, es que jamás en la historia la etnia ucraniana ha supuesto ni siquiera un tercio de la población de la península y que desde finales del siglo XIX, la mayoría de sus habitantes siempre ha sido étnicamente rusa. Y desde principios de este siglo, la realidad de Crimea era una clara señal de alarma de lo que podía suceder en toda la región. Pero en lugar de ser apaciguada, fue alentada desde fuera. Una realidad compleja, pero que podría haber tenido una solución pacífica. Una realidad compleja pero con solución pacífica que Occidente nunca vio. Y no por ceguera, sino porque no les convenía. Es lo mismo que pasó con Yugoslavia, ¿no? La balcanización ahí con Serbia, Herzegovina, con lo que fue el ataque de la OTAN, que fue cruento, ¿no? Indiscriminado. Siempre Estados Unidos buscando a ver cómo hace para atomizar un Estado, atomizarlo. Por cierto que Zelensky declaró
al puente de Crimea lo declaró objetivo militar. Dice que por allí le llega suministro y armamento a Rusia. Y Zelensky sigue tan tranquilo, tan campante. ¿Qué quiere que te diga? Mira, antes de ahí nos podemos poner ahí a Biden. Biden se quedó dormido, pana, hablando con un ministro del Estado sionista, el invasor. Y vieras la cara del tipo, porque Zelensky, este Biden se quedó así. Y hablando. Y, frente a los fotógrafos y todo. Y él, ¿cómo se llama? El sionista volteó así como diciendo, coño, ¿qué hago con este aquí que se quedó dormido? Yo recordé algo, pero no lo voy a contar. Había un jefe que yo tenía hace tiempo, no le voy a dar el nombre, que tú te agarrabas e ibas, te sentabas porque ibas a una reunión y de repente que se empezó a dormir. Uno agarraba y hacía así, ¿eh? Él te decía, ah, cuénteme. Entonces tú le estabas contando, estabas diciendo, bueno, mire, las ventas, tal cosa, que esto, que bueno, se estaba durmiendo. Entonces, ¿por qué las ventas? Entonces uno le hacía esto y el carajo. O si no le hacías así, ¿eh? Como era tan, era maniático, ¿no? Y él ponía las carpetas así pegaditas que tenían que así con el filo de la mesa, ¿no? Entonces tú hecho el loco. Tú querías que te corrieran, te mandaran para tu trabajo. Entonces tú lo que hacías era así, le movías la le movías la carpetica, se hacía así, ra. Silva, ¿pero por qué Silva? No me mueva esto. Ay, coño. Vamos a verlo ya para despidiendo. Y por favor, póngale un like. Vamos a hacer la operación like ahorita. El like es la manito es así, o si quieren así, no hay problema, pero dele uno. Rueda ahí con Biden. Es como ser un alcohólico, ¿no? Sí. Para parar de tomar, tienes que reconocer el problema, tienes que tener la capacidad de poder hacerlo. Y sobre todo, tienes un problema y ayuda. Bingo. Estados Unidos no ha reconocido necesita ayuda y en teoría no tiene esa necesidad por, como mencionaste hace un momento, podemos imprimir dinero, podemos sufragar lo que ellos quieran con deuda, porque no tienen. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Shapley, you started an investigation into Hunter Biden, codenamed Sportsman, which opened in November of 2018. It was an offshoot of an investigation the IRS was conducting into a foreign-based amateur online pornography platform. This is evidence of Hunter Biden making sex. Excuse me, this is my time. Making pornography. Should we be displaying this, Mr. Chairman, in the committee? Get a lady's time. And we brought Israelis and Palestinians together at a political level, and Akwa and Hezbollah Shram. Yes. And as I affirmed the Prime Minister, and we brought Israelis and Palestinians together at a political level, and Akwa and Hezbollah Shram. Yes. And as I affirmed the Prime Minister, I couldn't be prouder of him. And again, we're very fortunate that he is in that position. But again, age is relative. He's a kid, but it's a kid. It's relative. He's younger than I am, so he's a kid to me. And we brought Israelis and Palestinians together at a political level, and Akwa and Hezbollah Shram. Yes. And as I affirmed the Prime Minister.
La cara del sionista es un poema, ¿verdad? La cara del sionista. Mira, productor, director, este, editor de todo, empieza a colocar, aquí es la cosa, aquí es, ¿verdad? Sí. Las redes, por favor, colócala. Dale, pues. Para que no hable, para que no me diga que no te estoy... Para ver. Voy a ver si la está colocando. Ya está listo, la está colocando. Y dale un like. Like. Ahí sí vamos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿De qué están hablando? ¿Están hablando mío? ¿Para el delay? No, aquí no. Aquí yo no tengo un delay tan grande. Aquí sí lo tengo. Aquí tengo el delay grandote. Pero vaya aquí. Déjame ver cuando me volteo. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué tal? Venga, ok, ya pusieron. Ya pusiste las redes, ¿verdad? Este patrocito. Bueno, Dios me lo bendiga, pues. Nos vemos el martes. Chao.